¿Qué tal, amigos, fanáticos de fútbol? Muy buenas tardes, una vez más, el saludo cariñoso a todos y cada uno de ustedes. Los saludamos desde el monumental Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy, para cumplir un trabajo más, una jornada de trabajo, partido interesante, partido importante, que se va a realizar en instantes más en forma oficial entre la escuadra local, el equipo del Deportivo Universitario y el FBC Cauciños de la Ciudad de los Vientos, Juliaca. Encuentro. De vida o muerte, yo diría, sobre todo para el equipo de la visita, que no le ha ido muy bien en esto de la Copa Perú y, sobre todo, los últimos resultados. Y eh, tiene la leve esperanza de repente por ahí aletear y sacar un resultado positivo esta tarde, enfrentando a Universitario. Todo lo contrario sucede con Universitario porque entra con mayor confianza, está en su escenario, está con su propio público y, sobre todo, está con el ánimo al tope para sacar un triunfo esta tarde. Así es que las cosas... Mayormente se inclinan la balanza, se inclina para el deportivo universitario. Nos vamos ahora con el saludo nuevamente de Abel Villalba. ¿Te parece bien? Un saludo reiterativo para esa gente linda que nos están viendo a través de las redes sociales y somos Universidad. ¿Qué tal Abel? ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes, amigos y amigas que están siguiendo esta hermosa transmisión que desarrolla la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ciertamente ya estamos aquí en las cabinas, debidamente instalados, para poder llevarles todas las incidencias, los pormenores, de lo que será este encuentro deportivo. Lo has dicho muy bien, Moisés, creo que viene con, eh, digamos, la, la, la fuerza, con la presión de ganar este encuentro deportivo, el conjunto de los cauciños. Y precisos instantes cuando ya. Hacen su ingreso al gramado de juego, al terreno de juego, aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. En el gramado de juego ya está también la terna arbitral que va a administrar justicia durante estos 90 minutos en este encuentro deportivo, ya en la cuarta fecha de la etapa nacional de la Copa Perú. Moisés. Sí, la cuarta fecha y ahora sorprendente, sobre todo la. Eh, la forma como ha venido sacando resultados el Deportivo Universitario. Vuelvo con el público porque hoy me da mucha alegría. Ver que en las afueras, en el contorno, en la parte sur sobre todo de este escenario, hay gente que está pugnando por adquirir sus entradas, que tienen un costito de 10 soles y están ingresando. Están ingresando, se está poblando de a poquitos la tribuna Oriente como también la tribuna occidente. Reiteramos amigos que ya hicieron su calistenia, los ejercicios precompetitivos, ambas escuadras, lo hizo en la parte norte el equipo de Cauciños y en la parte sur lo hizo Universitario, cumplieron el horario reglamentario. Ingresado a ambos a sus camerinos para recibir las últimas indicaciones de parte de sus directores técnicos y algunas otras recomendaciones más. Y ahora ya están, han salido prácticamente, ya están en el terreno de juego eh, universitario, como ustedes pueden ver. Están posando para los colegas gráficos, para las revistas eh, y para, sobre todo, para la posteridad, conjuntamente con nuestras autoridades. Ahí la prensa deportiva registrando precisamente estos instantes con el equipo local. Todo no, lo contrario sucede con el Deportivo FBC Club Cauciños de la Ciudad de los Vientos Juliaca, que ahí están en una especie de ceremonia eh, dándose el ánimo correspondiente, el entusiasmo correspondiente, y se han ubicado en la. Parte norte de este escenario. Todo hace parecer que eh, se va a desarrollar este encuentro. En todo caso, Universitario jugaría, atacaría de sur a norte y lo haría el equipo de cauciños de norte a sur. Pero esto todavía no se ha llevado oficialmente a un sorteo entre ambos eh, capitanes. Si se quedan eh, en esta distribución de la cancha o es que de repente lo llevan a un, un sorteo. Todo habrá que esperar qué es lo que decide precisamente el señor árbitro de este encuentro encuentro, que es lo que va a decidir, vamos a esperar. Ahí está, justamente a ver si nos apoyan con las cámaras, eh, ambos eh, capitanes de eh, ambos equipos. Para ver el sorteo y la definición de la cancha. ¿no? Esto es importante también para que no haya ningún tipo de inconveniente. Todo está si se lleva a sorteo o es que simplemente se, se ponen de acuerdo. Al parecer eh, se queda. ¿no? Normalmente no ha habido ningún tipo de sorteo. Universitario va a jugar en la parte sur y el equipo de la visita lo va a hacer en la parte norte. Hoy tenemos el auspicio y el apoyo de algunas firmas que nos van a apoyar. El caso de la apoyería de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo propio también del Servicentro. Y sin olvidarnos también un saludo cariñoso a Empresa de Transportes El Dorado que transporta pasajeros de Puno a la ciudad de los Vientos, Juliaca y viceversa. Si quiere viajar con rapidez y mucha seguridad, recuerde, tome los servicios de la empresa El Dorado. Ahora sí, con todo el equipo de Somos Universidad, está Moisés Bustincio, está Naira, está eh, Henry Montalvo, sí, correcto. Eh, está todo el equipo, eh, yo quiero agradecerle por el esfuerzo que hoy esta tarde está también, nos va a apoyar en los comentarios, Abel Villalta nos va a acompañar esta tarde en los comentarios, así es que se está se están multiplicando prácticamente y haciendo mucho esfuerzo eh, la parte técnica para la transmisión a través de las redes sociales de este importante compromiso. Vuelvo a reiterar, está ingresando público, se ha habilitado una una puerta en la parte sur y ahí está entrando. Vamos a ver, eh, vamos a tomar, Abel, por favor, tomamos nota de la hora que va a ingresar. Yo te, yo te cuento Particularmente, que son las 15 horas 3 de la tarde con 5 minutos. Si este partido ha sido pactado para las 15 horas 3 de la tarde en forma oficial, conforme mandan los reglamentos y la Federación Peruana de Fútbol, quiere decir automáticamente que estamos retrasados 5 minutos. De no ser así, el señor árbitro es el que va a dictaminar finalmente, el que va a indicar la hora de inicio de este eh, compromiso, aunque usted vea, ha sufrido una modificación. Universitario ahora va a jugar eh, de norte a sur y Cauciño lo va a hacer. Eh, ¿Se pusieron de acuerdo? Me parece a último momento, ¿no? Eh, de sur a norte. Pero, en fin, ya las cosas están decididas. Lo importante es que se cumpla este compromiso y lo que pueda hacer esta tarde eh, nuestro representativo, el resultado de la forma como va a jugar para sacar un buen eh, resultado, porque. Eh, la, la afición le tiene mucha confianza. Minuto cero, señoras y señores, amigos de Somos Universidad. Acaba de iniciarse, se da inicio a este importantísimo eh, encuentro aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí va atacando precisamente el equipo de Cauciños cuando pierde la pelota lateral que corresponde a Cauciños. Lateral que se va a cumplir muy cerca de la pista atlética en la tribuna Oriente. Saque ese lateral para su compañero. Ahí está nuevamente, nuevamente lateral. Ahora sí, me dar la impresión que este eh, lateral va a corresponder al Deportivo Universitario. Vamos a ver quién lo hace. Lateral. Los primeros instantes, los primeros minutos de este interesante compromiso y el aliento incesante, naturalmente, de parte de toda la afición. Les recuerdo de que después de mucho tiempo está volviendo al pórtico, a la Inma, cedo con la casa aquí a número 2. El profesor José Ramírez Cuba ha decidido prácticamente que una defensa sea conformada con cuatro elementos. En este caso está Carrizales con la camiseta número 14, está el jugador Condori con, con la 30, eh, Reinaga con la número 22, Salamanca con la número 12. Medio campo simplemente están poblando dos jugadores, Vázquez con la número 6 y Flores con la número 26. En la parte ofensiva, en la parte delantera, los hombres que se van a encargar de anotar los goles, está el jugador Quispe con la número 24, está el conocido Roca que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y que está eh, con la mecha prendida, Casaquí en número 11 y en el sector izquierdo está el jugador Apasa con la número 27. Primeros instantes de este compromiso, yo creo que ambas escuadras no se van a ocultar ocultar nada. Uno, porque eh, tiene que sacar un buen resultado, tanto universitario como también el deportivo cauciño. Isabel. Indudablemente, Moisés, son primeros minutos, primeros instantes de este encuentro deportivo. La presión la tiene en este momento el fútbol club cauciños, que viene de perder justamente dos goles a cero frente al equipo universitario. Acá no se van a abordar Absolutamente nada, todos los equipos, ambos directores técnicos ponen toda la carne al asador, a la parrilla para sacar un buen resultado. El presionado es en este momento Cauciños, Universitario juega con su público aquí en la casa, con un score favorable, así que todo con calma, siempre llevando ese fútbol impecable, el pase corto, el pase bien eh, triangulado es lo que se tiene que demostrar el día de hoy. Muy bien, ahí está Roca con el balón, se dio finalmente para el jugador Vázquez Casaquía, número 6. Este buen elemento que ha venido ahora a reforzar las líneas del de Deportivo Universitario. Se va a ejecutar un tiro de larga distancia, metros más atrás, paso más atrás está el jugador Vázquez, va a adelantarse, se ejecuta ese tiro libre hacia el área grande, se disputa ese balón, finalmente se pierde a el saque de fondo, no tiro de esquina, me da la impresión correcto, tiro de esquina que corresponde al Deportivo Uno Universitario, el primer tiro de esquina. Mientras tanto le damos la conformación, la aprovechamos del Deportivo Cauciños. Edwin Paricagua con la número 21 está en el pórtico, una defensa constituida por cuatro elementos, Quispe, Edu Quispe con la número 28, está también Yan Piero Cumbicus con la número 16, está el jugador Cristo en... Cristian Padilla con la número 28, y en el otro sector está el jugador Valeriano eh, John Valeriano con la número 17. El medio campo lo pueblan tres jugadores: está el jugador Álvaro Copara con la número 11, acompañado de Flores Persi con la número 15, está Jesús Mogollón con la número 26, y en el otro sector Juan Carlos Azca con la número 23. Solamente dos hombres, dos puntas, dos lanzas en la parte ofensiva. Está en el lado izquierdo el jugador Reiné Joel Luque con la número 10 y Velázquez 11 con... perdón, Velázquez. Edson, correcto. Velázquez, 11 con la número 19. Vamos con el saludo y la bienvenida y la recepción de nuestro amigo Henriqueta Henry? ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, amigos seguidores de las redes sociales. En esta oportunidad nos encontramos ya en la tercera fecha de esta etapa nacional, donde el Deportivo Universitario enfrenta, en, esta, en este caso, eh, el partido de vuelta en casa, el, frente al Deportivo eh, de Cauciños, el defensor de la provincia de San Román. El distrito de San Miguel en esta oportunidad, como ya bien lo habían dicho, el deportivo, deportivo Universitario no tiene mucha presión porque el buen resultado en la ciudad de los Vientos Juliaca el pasado eh, jueves se dio con un resultado positivo y esta vez también esperemos que se dé el resultado positivo con el Deportivo Universitario, y ya que el día sábado se estaría jugando en el departamento de Madre de Dios frente a Puerto Maldonado. Muy bien, continuamos con ustedes, amigos oyentes. Momentáneamente están detenidas las acciones. Ahí es cuando precisamente en ese sector, por ese lado, muy pegado a la tribuna, eh, se jugaba ese balón cuando el señor árbitro ha dictaminado una falta. Ha dictaminado una falta, se detienen las acciones momentáneamente. Está llamando la atención a dos jugadores. La llamada de atención, hay a veces fricciones, ¿no? Por la efervescencia del compromiso. La llamada a dos jugadores del equipo de la visita. Va a ser un saque eh, tiro libre a favor de la escuadra del Cauciños, del FDC Cauciños. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, quien lo ejecu ejecuta el tiro libre se trata de Luque, Reni y Joel con la camiseta número 10. Muy bien, ahí está Pasa con eh, el, el balón este para su compañero Roca. Roca recepcionando muy bien, eh, con mucha tranquilidad el balón, este para eh, su compañero Flores, nuevamente para el jugador... Con la casaquía número 26. Hablamos de Flores, que da eh, retrocede para eh, su compañero con la casaquía número 2, eh, Salamanca. Correcto. Continuamos con ustedes en instantes más, amigos oyentes, en el transcurso de este compromiso. Vamos a enviar unos saludos a nuestros amigos que nos están visualizando, nos están acompañando. Con su sintonía, precisamente esta tarde que les llevamos adelante, este buen encuentro entre Universitario y el equipo PBS eh, Cauciños de la Ciudad de los Vientos Juliaca. Sí, efectivamente, mandamos un saludo cordial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales: Daisy Maciel, Remachi Charca y Daleu, ingeniero Marco Ant Antonio Pachari. Eh, también mandamos un saludo a nuestro amigo Eric Vladimir. John Reinaldo Llana Gutiérrez, Lobito Ángel y Will Gutiérrez Pari Canaza. Amigos seguidores, les también les invitamos a que puedan compartir esta transmisión para poder llegar a las diferentes provincias de nuestro departamento de Puno. Somos la señal del, de, de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de nuestra Universidad Nacional de la Tiplana. amigos, tercer tiro de esquina. Primero que favorece a el FBC Causiños de la Ciudad de los Vientos Juliá, que en ese sector muy Llegado a la tribuna uh, oriente, se ejecuta ese tiro de esquina. Ahí muy bien la cabeza del jugador Vázquez, este retrocediendo, saliendo hacia territorio que defiende el equipo de la visita. Está con el balón el jugador Mogollón, Jesús Mogollón, con la casaquilla número 26. Este para eh, su compañero. Eh, percy Flores, eh, correcto, percy Flores finalmente pierde el balón, recupera Vázquez, Casa aquí a número 6, Vázquez nuevamente con el balón, tratando de pasar hacia el sector derecho para que ingrese con Carrizales con la Casa aquí a número 14, este ingresando, centrando hacia Roca que pierde el balón nuevamente recuperando bajes y hacia adelante parece que hubo posición adelantada eso es lo que ha dictaminado el señor juez del encuentro y la afición se molesta nos da la impresión que aparentemente había posición adelantada Abelito Así es, queremos agradecer esta transmisión gracias a la zona Publicidad. Gigantografías, impresiones y llaveros, la zona Publicidad. Gracias también al Servicentro de la Una Puno, los combustibles a los precios más baratos y accesibles. Servicentro de la Una, ahora más moderno y con mejor atención. Servicentro La Una. Muy bien, continuamos con ustedes, amigos. Ahí está Universitario, nuevamente muy cerca al Círculo Central. Está el juego Flores. Flores para su compañero Vázquez. Este retrocediendo unos pasos más adelante, más atrás, quiero decir. Finalmente recupera el balón el equipo de Cauciños cuando hay una falta que dictamina el señor juez de ese sector que está ubicado muy pegado a la tribuna oriente. Falta que corresponde al equipo de eh, Universitarios. O Saca inmediatamente ahí está Vázquez Vázquez tratando de evitar la marcación. Nuevamente el equipo de La Visita recuperando ese, ese balón. Eh, el jugador. Me da la impresión que es eh, Jean Piero eludiendo la marcación de algunos elementos de universitario cuando ahí le cometen una falta y el señor árbitro nuevamente detiene las acciones. Vamos a tomar el tiempo. Este compromiso se ha. Eh, Cumplido exactamente a las 15 horas, 3 de la tarde con 10 minutos. Tomamos nota de ello. Se llegan jugados exactamente 5, 5 minutos de este primer periodo de juego y el marcador en blanco. Cero para el equipo de la visita, cero para el equipo de universitario. Abel. Indudablemente hay una presión alta por parte del equipo del Fútbol Club de Cauciños que ha venido a sacar uh, un buen resultado. Ese es el ánimo que tienen todos, incluso el comando técnico. Vamos a ver, hay una jugada preparada, va a ciertamente llegar con peligrosidad, pero están ahí muy contundentes los jugadores en la defensa del equipo universitario. A ponerle más ganas hay una especie de imprecisiones en algunos momentos, en algunos eh, momentos en el terreno de juego, eso es lo que se tiene que mejorar y sobre todo calma y tranquilidad para el club deportivo universitario. Ahora se viene el lateral a favor de Cauciños. Sí, efectivamente, el Deportivo Universitario tiene que meterle más presión para que de esa manera pueda efectuar la tranquilidad y la calma en la cancha. También en esta oportunidad eh, valoramos el esfuerzo y la dedicación ¿no? que le mete el jugador con la camiseta, eh, Roger Vázquez, con la camiseta número 6. Muy bien, lo veo con mucho más predisposición, sobre todo generando mucho más fútbol, el equipo de La Visita. Ya ha tenido oportunidades de acercarse al pórtico de Alain Macedo, si bien es cierto, no con mucha peligrosidad, pero está tratando de alguna manera acercarse a territorio que defiende el equipo de Universitario. Las acciones corresponden ahora en estos momentos para el equipo de La Visita. Finalmente, nuevamente un tiro eh, lateral, lateral para Universitario. Vamos a ver, es para el Deportivo Cauciño. Se va a ejecutar, es el lateral. Para Cauciños se ejecuta rápidamente, se juega ahí nuevamente. Ahora sí, nuevamente ese lateral para el Deportivo Cauciños. Estas retenciones de alguna u otra manera perjudican, no hay un mayor fluidez eh, de fútbol. Vamos a ver, continuamos las acciones. Ahí está el jugador Deportivo Cauciños centrando ese balón para su compañero que aparentemente se encontraba eh, total libre de marcación. Finalmente la cabeza del de jugador de Universitario impidiendo todo ataque. Hasta ahí llegaba el ataque del Deportivo Cauciños. Ahora a la y Macedo con él, el balón. Ahí está ubicando en la esquina del área chica. Retrocediendo pasos, tratando de pasar para eh, su compañero Apaza. Apaza con el balón. Este es lo propio también. Condori. Patea Condori hacia adelante. Correcto, muy bien era Condori precisamente. Ahora recupera ese balón el jugador del de Deportivo Cauciños. Sí, efectivamente, el balón con, la, con el jugador eh, Luis Alonso. Roca con la camiseta número 11. Eh, muy buena participación de este jugador también frente al Deportivo Fútbol Club Cauciños en la ciudad de Los Vientos, Juliaca. También el autor de Los dos tantos frente al Deportivo Maldonado cuando se jugó de visita en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, eh, el balón con el jugador Ronald Vázquez. Este para el jugador Oroca. Ahora para la presencia del de jugador Carrizales. Carrizales por ese sector pierde el balón, recuperando nuevamente el equipo de la visita cuando eh, se pierde ese balón al saque de fondo. Saque de fondo. Para el equipo de la visita. Somos Universidad. Un saludo cariñoso para todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan con su eh, sintonía. Les llevamos este encuentro desde el monumental del Estadio de la Universidad Nacional de la Universidad. Somos, somos Universidad. Sí, efectivamente, un saludo cordial a nuestros amigos de las redes sociales. Un saludo para José Carlos Paredes Aguilar. Saludos desde Oyachea, Carabaya. Freddy Choquehuanca Larico. Saludos también para Darwin Yagua. Un saludo para Eric Vladimirs. Richard Curo Calcín. Saludos para Medicina Veterinaria. Ahí está un tiro de esquina, lo va a hacer efectivo el jugador Vázquez, ubicando ese balón precisamente en esa esquina, muy pegado a la tribuna oriente-suroriente. Oriente. Ahí hay una eh, pugna por ese balón, se ejecuta ese tiro de esquina, un cabecita ahí tratando de sorprender, finalmente ese balón se pierde por el horizontal. Se perdió ese balón por el horizontal, Edwin Paricao es el portero que eh, saca inmediatamente este para su compañero. Para el jugador oh, Equipe, eh, Edu Equipe, este, nuevamente triangulando ahí en ese sector, muy cerca al área grande, el equipo de la visita, tratando de buscar indudablemente los espacios para salir y, sobre todo, para ubicarse hacia territorio que corresponde, que defiende universitario. Continuamos con ustedes la tarde de hoy, amigos oyentes, llevándoles hasta ustedes este. Eh, Buen compromiso entre el Universitario y el equipo de Cauciño Fútbol Club de la Ciudad de los Vientos, Juliaca Henry. Se ve la buena asistencia del jugador eh, Carrizales, el jugador con la camiseta número 14. También la buena participación del jugador con la camiseta eh, número 22. Se trata del jugador. Eh... Condori, muy buena participación que llegó eh, a poder cabecear, en, ganó en altura al jugador eh, Cumbicus del Fútbol Club Cauciños de San Román. Muy bien, primeros instantes, primera oportunidad ahora para registrar el tiempo. Tiempo y tiempo, tiempo y marcador del encuentro. Se llevan jugados exactamente ya 10 minutos, 10 minutos de este primer periodo de juego y el marcador 0-0. Acciones detenidas momentáneamente, señoras y señores, amigos de las redes sociales. Somos Universidad. Hay un hombre tendido muy cerca al círculo central. Me parece que recibió ahí una, en la jugada un, eh, una jugada bastante fuerte y esto ha provocado que el jugador caiga. Pero ya se recuperó finalmente, Alex. Así es, indudablemente son minutos en los que podemos ver un poco de imprecisiones en ambos equipos en la parte delantera. Eh, eh, quien está jugando de manera más rápida, digamos, poniéndole un poco más de acelerador, vamos a ver, en estos momentos hay un ataque a favor del club universitario. Roger Vázquez, atención. Y por poquito se fue abriendo ese balón. Y por poco, poco a poco cantamos el primero a favor del Deportivo Universitario. Llegó con peligro, Moisés. Sí, llegó con demasiado peligro, yo diría Ronald Vázquez, ¿no? Ingresó prácticamente, le dio la marcación, levantó la vista, intentó patear, pero lo hizo. Eh, demasiado abierto, demasiado abierto hacia el lado izquierdo del arquero. Cuando nuevamente ahora hay un ataque del Deportivo FBC Cauciños que llega hasta ahí nomás. Era la presencia de del eh, jugador Valeriano, John Valeriano. Intentaba llegar por el sector izquierdo como carrilero, pero hasta ahí nomás un saque de tiro de esquina. Esto ha propiciado ahora un tiro de esquina que corresponde al equipo de la visita. La respuesta inmediatamente. Hasta el momento, hasta estos instantes, partido de ida y vuelta, instantes en que ataca Universitario, tratando de llegar al pórtico que defiende el jugador eh, Paricoao y lo propio, la respuesta inmediata de eh, Universitario. Se ejecuta ese tiro de esquina nuevamente. Saque de fondo, ahora sí, saque de fondo o tiro de esquina. Muy bien, tiro de esquina nuevamente para el equipo de la visita. Vamos a ver qué eh, va a suceder de este tiro de esquina. Ahí el jugador ubicando ese balón en la zona correspondiente, donde está la banderilla. Los jugadores se ubican tanto en el área chica como también en la área grande a las expectativas. El árbitro da la señal y ahí una cabecita del Juan Flores tratando de... Eh, evitar prácticamente la caída de Universitario, recupera el balón cuando hay un disparo de cauciño sin mayor eh, peligrosidad por parte alta, muy eh, desesperado digamos, con mucha fuerza, muy elevado ese balón, a Elain Maceo nuevamente con el balón este para su compañero, se trata del jugador Condori, este ahora para Flores, Flores nuevamente con Salamanca, Reinaga, quiero decir correcto. Ahora para el jugador Flores. Finalmente lateral, lateral para Universitario. Bueno, reitera, no partidito que se pone en algunos instantes, en algunos momentos emocionantes, porque ataca eh, el Deportivo Universitario y la respuesta inmediata del de FBC Caucinos de la ciudad de Los Vientos, eh, Juliaca. Seguimos con ustedes a través de las redes sociales. Volvemos ahora con los saludos para nuestros amigos que hoy nos acompañan con su sintonía. Efectivamente, mandamos saludos a nuestros amigos que nos vienen siguiendo esta bonita transmisión. Un saludo para Yuliño, Eddy. Saludos, Eric, Atamari, Jauregui, Hernán. Cari desde Tacna, Eric Atamari Jauregui que gane el mejor. Total, ambos representan a Puno, John Bernard Mamani, Harold Blas Anchaise, José ACV, Alejandro Libice y a Néstor Coris Yaquita Cruz. Muy bien, seguimos juego en el círculo central, ahí está Roca, Roca con el, el balón, lo pierde, recupera el equipo de Cauciños, ahora tratándose de escapar con ese balón, el jugador Vicus, correcto. Pero ahí eh, Flores, el hombre que le pone la pausa, la tranquilidad y evita prácticamente el avance de Vicus, eh, integrante del equipo de FBC de Caucinos. Alex nuevamente con los comentarios. Indudablemente hay un partido de ida y vuelta, por momentos se pone muy expectante este encuentro deportivo. Ambos equipos han salido para poder conseguir el primer tanto. Vamos a ver, hay un ataque de Caucinos y bien ahí Flores. Ah, como último hombre poniendo alma mente y corazón para mandar ese esférico al tiro de esquina a favor de cauciños de San Miguel de la provincia de San Román. Muy bien amigos mientras ahora mientras se ve ejecutar ese tiro de esquina les eh, indicamos el tiempo tiempo y marcador del compromiso se jugados exactamente casi ya 20 20 minutos este primer periodo de juego y el marcador cero para el Deportivo Universitario cero para eh, eh, Ahí está Luque, Reinel, joel Luque, el número dos en la esquina, sacando ese balón finalmente a las manos de eh, Alain Macedo. Alain Macedo para su compañero, este disparando el balón hacia círculo central para la presencia de Roca. Roca totalmente solo con el balón, vamos a ver qué es lo que sucede. Y la oportunidad, gol. Gol. Pero qué golazo, golazo, golazo del Deportivo Universitario. El autor del tanto eh, se trata de Luis Alonso Roca cuando los jugadores de eh, Cauciños eh, vieron que posiblemente estuviera en posición adelantada, pero el, el árbitro central dictaminó que no y finalmente terminó el primer tanto para el Deportivo Universitario. Lo efectuó el jugador Roca con la casaquilla número 11 y se la bombeó de sombrerito prácticamente se la puso con mucha tranquilidad recibió ese balón se encontraba totalmente ese solo muchos indicaron que estaba en evidente posición adelantada pero no hubo precisamente en esta oportunidad y roca no la desaprovechó se encontró frente al arquero de cauciño hablo de edwin Paricawa, que ya nada pudo hacer le sombreó el balón y con mucha tranquilidad uh, llega el primer tanto se abre eh, se abre el el marcador en este partido de esta tarde: uno para el Deportivo Universitario, cero para el FBC Cauciño. Isabel. Indudablemente un hermoso. Vamos a ver, parece que se viene el segundo. Atención, el segundo, pero se termina equivocando ahí el jugador del Deportivo Universitario. Era la oportunidad, pero en fin, vamos a ver. Comentando el gol, el primer gol ha roto prácticamente el fuera de juego y solo, solo, solito frente al arquero definió de manera espectacular. Ahora se va a poner mucho más interesante este compromiso porque un empate de alguna u otra manera le era bastante eh, valioso para aunque no tanto para el equipo de la visita, pero ahora sí tiene que salir con, con muchas más ganas, tiene que ser mucho más agresivo, se va a ir al ataque del FBC eh, Cauceños en busca prácticamente de emparejar el marco. Mientras tanto, Universitario va en, en busca del segundo tanto cuando hay un rechazo de Universitario. Muy mal ejecutado ese rechazo eh, en esa zona, en ese sector. Y acciones de que determina finalmente el señor árbitro detenidas. Hay una falta, falta que corresponde a Universitario. Va ganando el compromiso hasta estos momentos, hasta estos instantes de este primer periodo de juego, el equipo del Deportivo Universitario. Y volvemos con los saludos para nuestros amigos y amigas que nos acompañan con su eh, sintonía. Efectivamente, mandamos un saludo cordial a Percy Libares, Walter Reine Cayo Huanca, también de la misma manera a Antonio Moya, Tiago Da Silva, Will Gutiérrez Paricanaza y Ronald Yucra Aquino, de la misma manera también a Mijael Martínez Mestas. Era Carrizales que se escapaba con ese balón, se le hicieron caer. Finalmente ahí está el jugador Vázquez baje entrando para el otro sector donde se encuentra ubicado el jugador Rey Naga. Está disparando hacia el pórtico con mucha seguridad. Encuentra ese balón Edwin Paricao a Casaquía número 21 del equipo del FBC, del FBC Caucillos. Seguimos con ustedes, amigos y amigas. Vamos ahora, volvemos con los saludos. ¿Te parece bien? Queremos agradecer a Moisés Henry a los auspiciadores. Gracias a la zona publicidad, gigantografías, impresiones y llaveros. La zona publicidad. Gracias también a Servicentro de la Una. Los combustibles a los mejores precios y de mayor calidad. Servicentro de la Una Puna. Agradecemos también a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno la quinta mejor universidad a nivel nacional en el ranking Huevo Metrics. Y atención, se equivoca, se equivoca un jugador de el equipo deportivo universitario y bueno, desesperado un poco también quizás por querer encontrar de manera inmediata la paridad, hace un disparo y por las nubes. Y si llegan instantes más, más adelante en el minuto en algunos minutos del segundo tanto, este universitario ya puede jugar con mucha tranquilidad, porque hasta el momento lo viene ganando por 1-0, no le da la seguridad. Un gol no es garantía para sacar adelante un resultado. Tiene que ir en busca de ampliar mucho más el marcador universitario. Está Alain Macedo para el sector, para territorio contrario, se disputa el balón. Está el jugador Ronald Condori. Ronald Condori para su compañero Flores que se encuentra en el otro sector. Continúa con el balón. Está Vázquez. Vázquez retrocediendo ese balón hacia Condori. Condori para Flores. Flores con su compañero Carrizales, correcto. Reinaga nuevamente el jugador Flores. Y era la presencia de Convicus, el, el hombre que intentaba apoderarse de ese balón. Bueno, nuevamente universitario, con mucha tranquilidad en ese sector, con Dori, con Dori metros más adelante hacia su compañero. Vamos a ver hacia quién. Lo hace para Vázquez, Ronald Vázquez, correcto. Muy bien, sigue avanzando ahí el jugador Vázquez. Nadie le sale a la marca, sigue avanzando. Finalmente ahí una, un pie. Una, un pie y hace que ese balón se pierda lateral. Lateral que corresponde a Universitario. Mientras se ejecuta ese eh, lateral volvemos con los saludos y sobre todo con quienes nos auspician. Agradecemos como siempre a la zona publicidad, a la zona publicidad es gigantografías de alta calidad, impresiones y llaveros, la zona publicidad. Llegamos también gracias a Servicentro de la Una Puno, los combustibles a los mejores precios, Servicentro de la Una Puno. Somos la oficina de comunicaciones e imagen institucional de la Una Puno. Somos Una Puno, Alma Mater de los Puneños. Saludo especial para Mauricio, alto directivo ejecutivo de la empresa El Dorado, que transporta pasajeros de Puno a Juliaca y viceversa. Si quiere llegar rápido a su destino, sea Puno o a Juliaca, y con mucha seguridad, tome los servicios de El Dorado. Ahí está el deportivo cauceño en el ataque, finalmente centrando ese balón y con mucha seguridad saliendo ahí a la Isma, Cedo. Ahí a la Isma apropiándose del balón, ahora... Para su compañero Coldori. Este hacia Roca. Casaquía número 11. Roca. Pierde el balón. Recupera nuevamente Cauceño. Círculo central. Vicus. Sigue universitario. Ahí está el jugador de Luque precisamente. Y llega cuando hay una sorpresivo y primer gol. Llegó el tanto. Gol, 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 gol. Gol del FBC Cauciño. Cuando en estos momentos empareja el marcador sorpresivo y tremendo descuido de esa defensa que en forma infantil pierden el balón, y ahí el jugador. No hace otra cosa más que anotar con mucha tranquilidad, hablamos del jugador Reini, Joel Luque en número 10, que empareja el marco. Uno para el equipo de la visita, uno para el Universitario. Bueno, para los intereses del Club Deportivo, lamentablemente hace una de más, como diría el director técnico eh, Ramírez Cubas Roca, ¿no? Pasa a ser de héroe a villanos pierde un balón en el círculo central y bueno se ve disminuido la defensa y casi casi es una copia no del gol que hizo Roca al equipo del Fútbol Club Causinos y también a por encima del arquero Alain Macedo eh, ingresa el eh, balón a las redes del Club Deportivo Universitario vamos a ver en estos precisos instantes el referee del árbitro va a cobrar un tiro Tiro libre, tiro libre para el Fútbol Club Cauciños y ahora sí, nuevamente llegamos a la etapa inicial en que ambos equipos salen de todo por el todo para buscar el segundo tanto. A ver, me da la impresión que sencillamente le pasó factura el, la confianza que tenía Universitario. Juega en su público, con su público, en su escenario, iba ganando y ahí en un descuido nada más. Eh, aprovecha la oportunidad el equipo de la visita para emparejar el marcador nuevamente va con el balón, va al ataque ahí el equipo de Luque disparando ese balón finalmente a las manos del de jugador Alain Macedo Saque de fondo, saque de meta que corresponde a Universitario. Se va a ejecutar y hay que ir en busca del segundo tanto, porque aún todavía queda muchísimo tiempo, pero no nos confiemos definitivamente porque ya lo decíamos al inicio de esta Carrizales. transmisión. Hay mucha confianza de parte del equipo de la visita. Ahí está el juego con la casería número 19. Está Carrizales intentando llegar al área de Alain Macedo. Finalmente recupera eh, el jugador Quispe con casquilla número 24. Este para su compañero. Se está jugando. Se está Está triangulando ahí el balón. Universitario ahora nuevamente con bajes. Bajes este para su compañero Vargas. Vargas que está en ese sector. Pierde el balón. Intentaron ejecutar ahí una jugada de ataque. Finalmente quedó hasta ahí nomás esa jugada. Abel. Muy bien, eh, la jugada de memoria que quiso hacer Vázquez, que en realidad es movedizo, pero a veces peca también de tener el balón demasiados minutos. Una, dos, suficiente. Y a la tercera hay que deshacerse del balón porque termina uno prácticamente, digamos, eh, perdiendo la visión, el panorama de juego. Vamos a ver, tiene que el Deportivo Universitario una vez más, nuevamente se equivoca y. Finalmente encuentra las piernas ahí de un jugador del Deportivo Universitario. Lo que en este momento corresponde es tener serenidad, serenidad, porque está jugando el público. Vamos a ver qué llega a eso. Finalmente marca posición adelantada fuera de juego. Sí, posición adelantada ahí de Universitario de eh, Deportes. El árbitro sancionó esa jugada. Ahora las sesiones eh, corresponden, se juegan en territorio de Universitario. Ahí está nuevamente el lateral. No, saque saque de línea ahí vamos con universitario vamos universitario en busca del segundo tanto está el jugador Apasa, pasa este para su compañero roca roca vamos a este la oportunidad disparé se va logi gol 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 de Universitario, Roca, Roca Roquita, era el hombre que se encargaba de aumentar el marcador, segundo tanto, segundo tanto de Universitario y adelante en el marcador. Acaba de anotarse el segundo tanto, Roca anota el segundo tanto de la tarde, segundo gol de la tarde. Vamos con los comentarios de Abel. Indudablemente un hermoso gol, ha logrado, ha logrado reivindicarse Roca con ese gol hermoso, un potente remate y Prácticamente ha roto las redes del equipo contrario del Fútbol Club Cauciños, que ahora sí va a salir con todo, con todo, y indudablemente irse todos los jugadores para buscar. Y el empate va a dejar algunos huecos, algunos espacios que tiene que ser aprovechado por el equipo universitario. Como que tiene que ser así, ¿no? Con la velocidad, sobre todo, y el buen fútbol que pueda originar, que pueda seguir originando universitario, puede llegar al segundo tanto. Pero ahí se nota la respuesta de parte de Cauciños, que en estos precisos momentos tiene el balón. Se juega muy cerca al círculo central. Está insistiendo, está tratando de llegar. Balón con mucha fuerza hacia el arco que defiende Alain Macedo. Alain Macedo recuperando ese balón, va a ser saque de fondo, saque de meta a, para Universitario. Ha llegado finalmente, nos da la confianza, la tranquilidad necesaria en estos momentos y va ganando eh, Deportivo Universitario por dos goles a uno. Doblete, doblete en esta tarde y espero que sea triplete, eh. Wilber Henry, que sea triplete de eh, eh, Luis. Roca Casa aquí el número 11. Los saludos para nuestros amigos de las redes sociales. Sí, efectivamente, el jugador Luis Alonso Roca, un jugador muy eh, clave en las participaciones del Deportivo Universitario. Cabe recordar que con el Deportivo Maldonado anotó también dos tantos. Es el jugador con la ca camiseta número 11. Mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Wilber Uchi nos dice, vamos universitario. Brian Quispe. También un saludo para Fanny Mari Añari, a Pasa, Eliana Condori-Quispe. Pani Mari y Eliana. Un saludo cordial a nuestros amigos seguidores El Deportivo Universitario con el marcador 2 a 1 a favor del Deportivo Universitario. Ahí se quiso lucir el jugador Carrizales con la número 14 Universitario. Finalmente se dio para Flores ese lateral, recuperando ahí el equipo de la uh, visita uh, Roca nuevamente con ese balón de Taquito hacia adelante a su compañero. Pierde el balón Casaquía número 16. Cumbicus Gian Piero era el hombre que recupera ese balón a favor del equipo de la visita. Vuelve el balón para el jugador del FBC Cauciños, tratando de armar sus líneas con mucha tranquilidad. El jugador de Cauciños hacia adelante, pero hay una falta, falta en contra del de jugador Perci. Flores. Percy Flores casi aquí el número 15. Este para Luque. su compañero Luque por el sector izquierdo. Pierde Perci. el balón. Percy nuevamente una bonita combinación. Ahí se la encuentra el jugador de Cauciños, pero pierde el balón nuevamente eh, al ataque universitario. Cuando el número 27 era el jugador A Pasa. No hubo nada, me da la impresión, simplemente el tratar de impresionar y sobre todo de eh, ganar mucho, bastante tiempo. Efectivamente, en el terreno de juego, el jugador Cumbicus con la camiseta a número 16 simula tener o ha habido una falta eh, contra el jugador Cumbicus Giampiero. Vamos ahí con el, el balón, lo tiene el jugador oh, Juan Carlos Asca. Juan Carlos Asca, Casaquía número eh, 23. Fuerte en esa jugada, nuevamente, nuevamente para el equipo de la visita. Juan Carlos Asca, número 23, con el balón. En este sector, cerca a nuestro punto de transmisión, Juan Carlos Asca buscando la posibilidad de que sus compañeros que están en el otro sector ingresen. Finalmente ahí el balón con Alain Macedo. Muy rápidamente con las manos hacia Vázquez. Vázquez de cabecita devolviendo, pero se equivoca. Kumbikus. Pierde el balón. Cumbico con ese balón recuperando. Percy. Nuevamente Percy intentando ingresar, pero ahí Vázquez va a la pelea, va a la lucha, tratando de recuperar ese balón. Ese era el jugador Luque de FBC Cauceños para el otro sector, Mogollón. donde se encuentra Mogollón. Mogollón centrando ese balón cuando una cabecita y había una posición adelantada, o mejor dicho, tiro de esquina. Tiro de esquina. ¿Qué ha dictaminado el señor árbitro? Fondo, saque, de, saque de fondo, saque de meta, saque de fondo y lo va a hacer. Me dio la impresión que era tiro de esquina, ¿no? Pero ahí lo va a sacar eh, ese balón a la Isma cedo con mucha tranquilidad. Entonces aún no nos da todavía la seguridad. Hay que seguir aumentando el marcador Abel. Así es, vamos a ver. Por momentos el partido se ve trabado. ...en el terreno de juego a la mitad ⁇ del campo, vamos a ver, hay que dejar siempre el balón, uno dos toques suficientes, los lujos para otro momento. Cuando estemos ganando tres goles de diferencia, cuatro goles ahí, pero son momentos eh, oportunos en las que en esta jornada debemos de estar impecables cada uno de los integrantes del Club Deportivo Universitario. Ves, se hace una de más, se quiere jugar, se quiere gambetear y ahí se pierde la visión. Vamos a ver, eh, ataca el Club Deportivo de Cauciños. De sacar ahora un, result un resultado positivo como que tiene que ser a la conclusión de los 90 minutos, eh, le va a dar mucha confianza a este equipo local, al Deportivo Universitario, para enfrentar la próxima fecha al Deportivo Maldonado. Volvemos eh, con los saludos para nuestros amigos. Sí, efectivamente, un saludo para nuestros amigos seguidores de las redes sociales, Alex Condori Maquera, de la misma manera a Liber Chipana. Las imágenes llegan gracias a la oficina de comunicación e imagen institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahora por el sector derecho lo dejaron ingresar muy fácilmente al jugador del Deportivo Cauciño, pero la defensa evitó prácticamente que siguiera eh, ese ataque. Estamos hablando del jugador el número, con la casaquilla número 10, Reiner Joel Luque. Casaquía número 10, que está haciendo de la suya prácticamente por ese sector y lo están dejando que ingrese muy rápidamente. Volvemos con nuestros auspiciadores mientras se ejecute ese saque de fondo, Abel. Así es, agradecemos a la zona publicidad, la zona publicidad, gigantografías, impresiones y llaveros, la zona publicidad. También gracias a Servicentro de la Una de Puno. En fin, imprecisiones en el equipo del Deportivo Universitario. Hay juego limpio, vamos a ver, oportunidad de ataque para Vázquez. Vázquez, atención, vamos a ver si logra hacerse del balón él. El... Y finalmente, ¿qué determina el árbitro? Saque de fondo. Saque de fondo a favor de Fútbol Club Cauciños, Moisés. Seguimos con ustedes, amigos oyentes, llevándoles este encuentro interesante, compromiso que se juega acá en el Monumental, en el escenario entre Cauciños Fútbol Club de eh, Juliaca y el local Deportivo Universitario. Vamos con esas acciones. Ahí está el jugador Vargas. Vargas para Roca. Roca finalmente para eh, su compañero Carrizales. Ahí está perdiendo el balón, Luque recuperando ese balón, este para el sector derecho donde se encuentra su compañero Velázquez, Edson Velázquez. Sigue con el balón el equipo de la visita. Está Juan Carlos Asca, este para su compañero. Pierde el balón recuperando eh, Vázquez, Bajes de Universitario, luego para el jugador Quispe. Quispe. Vargas para Vargas, Vargas para Quispe, ahora para Roca. Roca que se encuentra en este sector, ingresando muy rápidamente su compañero Carrizales y se pierde otra oportunidad. No, señor, bastante seguridad, no debía ser esta jugada, por ese sector estaba entrando Baje eh, Roca, pero pierde el balón en forma infantil. Pero muy bien el ataque, por lo menos valió la intención de Universitario de acercarse hacia el arco que defiende el jugador Edwin Paricaba para aumentar el marcador. Sí, Efectivamente, el pase muy impreciso del de jugador Luis Alonso Roca. Esperaba, creo, la llegada del jugador eh, Carrizales con la casaquilla número 14, pero tenía que una chance muy clara de poder llegar al área contraria del Fútbol Club Cauciños de Juliaca. Ahora, muy bien, se va jugando este compromiso en territorio de Universitario. Ahí está el ataque del de Deportivo FBC Cauciños. Sin mayor peligrosidad, sale ese balón hacia el otro sector, rechazando esa defensa con bastante seguridad. Nuevamente el balón a manos, a posesión del equipo FBC Cauciños. Cauciños intentando eh, buscar los espacios necesarios para estar con el balón Luque. Luque para su compañero Percy. Luque y Percy Reinaga también recuperando ese balón. Ahí está Roca, ahora Carrizales por este sector. Con el balón Carrizales, casaquía número 14, solito se cae en su intento de avanzar. Le salen al frente, le salen a la marcación y nuevamente lo hacen caer a Carrizales por la parte de atrás. Sanciona esa falta el señor árbitro y falta que corresponde que es a favor de Universitario ahí está el jugador Cardizales, lo propio está Vázquez, está también el jugador Rocaquín se va a encargar de sacar Vázquez, ese Vázquez. Eh, ese tiro libre Vázquez con las manos en la cintura ubicación de los compañeros más adelante en el área grande, en el área chica, aquí puede estar el tercer tanto Vamos a ver, oportunidad entonces de gol para el equipo del Deportivo Universitario. La hinchada también alienta, alientan los corazones, los más de 18.000 estudiantes. Alientan también todos. Vamos a ver. No ha logrado controlar y despejar el esférico. El jugador de Cauciños. Ahí está. Finalmente basta atrás. Nuevamente se arma el juego a la Macedo. Vamos a ver. Roger Vázquez, qué control, un lujo en realidad tenerle a Roger Vázquez en todos los lugares del campo. Vamos a ver, controla el esférico y finalmente lateral a favor del Deportivo Universitario. Carrizales, Casequilla número 14, era el hombre que se escapaba por este sector como carrilero. Finalmente pierde ese balón Carrizales y ahora un lateral, lateral para Universitario. Se ejecuta ese lateral inmediatamente, está Roca recuperando ese balón, lo hacen caer. No dice nada el señor árbitro, ahora sí, recién, recién posición adelantada. Muy bien. Las acciones detenidas momentáneamente: de saque de fondo de parte de Cauciños. Este para el jugador Luque, Luque para su compañero Percy. Percy eligiendo la marcación. Ahí está Percy insistiendo la disputa de ese balón pero logra Reynaga. finalmente una inversión reinaga, reinaga para Vázquez, este para eh, su compañero Carrizales, Carrizales hacia el otro sector, con mucha seguridad sobre todo, está en ese sector ahora posicionándose el balón Vargas, retrocediendo un poquito, pasa Vargas. atrás para Salamanca, Salamanca para Vázquez, Vázquez para Salamanca, Salamanca Reynaga, para Vázquez, sí una de más en esa jugada, ahí está Carrizales intentando recuperar ese, ese balón, que lo retrocede hacia atrás y ahora quien se apodera de la pelota es justamente Alain Macedo. Alain Macedo para su compañero Salamanca. Salamanca. Ahí está Salamanca para eh, el jorro Quispe. Quispe. El ahí está Vázquez. Ahora Vázquez con el balón eludiendo uno la marcación, pero ahí nomás quedó en esa jugada. cuando le salen? Ahí está Bogollón. Bogollón la oportunidad. Muy fuerte, demasiado fuerte. Nuevamente universitario al ataque. Círculo central pierde el balón. Recuperando sanción, sanciona una jugada. Ahí ha sancionado esa jugada el señor árbitro del encuentro. Sanción que corresponde al FBC Caucillo. Volvemos con los saludos para nuestros amigos de las redes sociales. Un saludo a nuestros amigos a... Iván Alexi Kenayata Galarza, Danielito Vilca. Un saludo también para Lisbeth Ana Huiza, a Will Gutiérrez Pari Canaza. Estamos ya en la recta final de estos primeros 45 minutos y el marcador. Es a favor de universitarios. Dos para el Deportivo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano y uno para el equipo del FBC eh, Cauciños. Volvemos con la gente linda que nos da su apoyo incondicional, su publicidad en este compromiso. Abel. Así es, mientras se ejecuta el tiro de esquina a favor del Fútbol Club Cauciños, agradecemos a la zona Publicidad, la zona Gigantografías, Impresiones y Llaveros, la zona Publicidad. También agradecemos al Servicentro de la Una de Puno, Servicentro de la Una de Puno, tiro de esquina a favor del Fútbol Club de Cauciños. Atentos, atentos, no vale parpadear. Muy bien, se va a ejecutar ese tiro de esquina, Percy es el hombre que se encarga. Vamos a ver ahí de cabecita. Retrocediendo Salamanca. Salamanca. Salamanca con mucha seguridad saliendo este, para su compañero Vargas. Vargas perdiendo el balón, intentando recuperarlo por la marcación de dos elementos del FBC Cauciño, disputándose ese balón en ese sector. Y una jugada fuerte, señoras y señores. Y el árbitro también ha dictaminado nuevamente una falta a favor del equipo del FBC Cauciños. Metros más atrás, dice, indica, hay un hombre que insiste. Le dice: No, señor, retroceda más. Pero la marca. Es incesante. Ahí está, se va a ejecutar ese tiro libre. Se forma también una barrera en la media luna. Hay que evitar estos tiros porque pueden ser sorpresivos. Asca, Juan Carlos Asca es el hombre que va a ejecutar ese tiro libre. Pero está retrocediendo algunos centímetros más atrás. Vamos Luque, a ver, era Luque, eh, correcto, era Luque. Ahora Luque se apresta a lanzar ese balón hacia el pórtico que defiende a la I. Macedo. Sale con mucha seguridad, atenazando ese balón y ahora devolviendo inmediatamente para su compañero. Cuando en estos precisos momentos que ha concluido, concluyen los primeros 45 minutos con la victoria momentánea de Universitario. Dos para el Deportivo Universitario, uno para el equipo del FBC Cauciño. Lo dejo en los comentarios breves de Abel Villalta. Abelito. Bueno, un partido bastante disputado, indudablemente se veía venir esa, esa era la característica, digamos, el entusiasmo con lo que vino a jugar el Fútbol Club Cauciño porque se está jugando prácticamente la última opción de eh, su pase a la siguiente etapa de la Copa Perú, etapa nacional. Hasta el momento... El rendimiento regular en realidad del Club Deportivo Universitario, hubo momentos de fútbol, buen fútbol en realidad, pero también algunas imprecisiones, se hace una de más en el medio terreno y ahí se pierde pues, eh, digamos, toda la triangulación que había planteado el director técnico. Bastante molesto, también no está del todo contento Ramírez Cuba, seguro que habrá un café cargado en Camerino Henry. Así es, efectivamente, eh, agradecer a nuestros amigos seguidores de las redes sociales, eh, muy buena la participación del Deportivo Universitario, también eh, hay que eh, verlo de muy de cerca, la participación del jugador Carrizales, de esta manera también eh, felicitamos la participación eh, del jugador eh, Vargas con la camiseta número 17, de esta manera ya el Deportivo Universitario va ganando dos tantos a uno frente al Fútbol Club cauciños de la ciudad de Juliaca. Efectivamente, mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos seguidores, Elisbán Gamarra Calcina, un saludo para ti, mi estimado, John Arnaldo Mamani Coaquira, vamos con todo una, gratos recuerdos, un saludo a nuestros amigos estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, un saludo a las 35 escuelas profesionales, un saludo especial a la Escuela Profesional de Educación Física, que en el día de hoy Hoy está de aniversario. Un saludo también a nuestros amigos de las diferentes facultades que vienen a alentar al Deportivo Universitario en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Bien amigos, nosotros ya volvemos dentro de breves instantes para poder visualizar el segundo tiempo complementario de este encuentro deportivo. Siempre contigo, Universitario. Estamos amigos en el entretiempo. Ambos equipos se van a los camerinos. Indudablemente cada director técnico seguro que va a dar las recomendaciones necesarias para cada uno de los jugadores y así puedan regresar con los ánimos al tope en los 45 minutos de la etapa complementaria aquí en el monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Apreciamos también a los jugadores que están en el banco de suplentes del equipo del Deportivo Universitario, para tener la opción, indudablemente, de ingresar en el segundo tiempo. Dos goles muy importantes, marcados por Roca, un jugador bastante movedizo, que tiene muy buena gambeta, visión de juego, y ponen momentáneamente... Dos goles a favor del Deportivo Universitario, uno a favor del de FB de Cauciños del distrito de San Miguel, venido desde San Román. Buena cantidad de público se ha dado cita hasta el monumental de nuestra universidad. Vemos gran cantidad de estudiantes de diversas escuelas profesionales. La población también de Juliaca se ha dado cita de manera masiva aquí en el estadio de la universidad. Nacional del Altiplano de Puno. Aguardaremos entonces los 45 minutos restantes que indudablemente serán de bastante presión, sobre todo para el equipo de la visita. Y seguro también Ramírez Cubas, el director técnico del de club universitario, hará algunas variantes en eh, los 45 minutos complementarios. Mientras tanto, enviamos saludos especiales para Lisbeth Ana Huiza, que está siguiendo esta transmisión, a Will Gutiérrez Paricanaza. Saludos, saludos para Vidal, nos dicen. Saludos para Eddie Luque, Elisban Gamarra Calcina. John Arnaldo Mamani cualquiera dice, vamos con todo una, gratos recuerdos. Renzo, Denis, Choque, Roque, saludos, saludos para Renzo. Edwin Yankee, ¿cuánto va ganando la U? 2 a 1, 2 a 1 es el score hasta el momento, Edwin Yankee. Saludos para Rubén Ticona, Guayua también que está siguiendo esta transmisión para todo el equipo de la oficina de comunicaciones que lleva las imágenes de manera impecable hasta cada uno de sus hogares y también a través del de Secuna esta interesante transmisión. Saludos para Harold Blas Anchaise. Dice saludos desde la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo a la una de Puno. Muy bien, ahí está en el estrado. ¿Dónde está? Levante las manos, Harold Blas Anchaise. Ahí están los integrantes de la Escuela Profesional de Arquitectura. José, saludos para la Facultad de Veterinaria que ya vamos a venir al encuentro deportivo. Bueno, en fin. Están, creo, castigados los de veterinaria, ¿no? Bueno, no se han comportado de manera correcta. Jalón de orejas. Vamos, saludos especiales para Néstor y la Quita Cruz. Saludos, vamos, universitario, dice Néstor. Percy Libares también. Saludos desde la Argentina. Salta, Argentina. Ahí vamos a comer la rica parrilla. Mm, la mejor carne se encuentra en Argentina. Saludos para Percy Libares desde Argentina. Walter Reine, Cayohuanca también. Envía saludos. Percy Libares nuevamente. Saludos desde la Argentina Salta. Antonio Moya, fuerza equipo universitario de Puno. Saludos también para Rubén Ticona Guaygua desde la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Muy bien. Felizmente, no estamos todavía en la etapa de ver las matemáticas, aplicar las matemáticas, Rubén, pero ahí, saludos para ti. Cristian Fernández, saludos para Cristian, muy bien, saludos Cristian, Johnny Laquita dice, vamos una, en fin, ahí están los saludos, entonces compartan la transmisión, que en breve vamos a retornar con todas las imágenes de lo que ocurra aquí en el monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Están ahí haciendo los trabajos precompetitivos, los integrantes de... Eh, la banca, la banca de suplentes del Club Deportivo Universitario, lo propio hacen los guardapiolas, los guardametas del Fútbol Club de los Cauciños. Muy bien, saludos para Maida, saludos especiales para Karen, para todo el equipo, para Naira también, Naira Guerrero, llevando toda esta transmisión. Estamos aguardando entonces, ya faltan. Prácticamente unos ocho minutos para que puedan retornar ambos equipos al gramado de juego aquí en el monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Agradecerles, como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía y por su preferencia, y también a los que nos ven a través de TV1, TV1, gracias por su apoyo. Agradecemos también a nuestros amigos auspiciadores, a nuestros amigos auspiciadores, a la zona... Publicidad, la zona publicidad, gigantografías, impresiones y llaveros. También esta transmisión se desarrolla a través del de fanpage del Deportivo Universitario. Saludos también para cada uno de ustedes. Aguardamos entonces los 45 minutos restantes. A todo furor, seguro el Fútbol Club Cauciños va a salir con todo, con todo, ya serían las últimas chances que tenga acá porque de perder se complica ya su avance a, en esta etapa nacional de la Copa. Pero sin embargo, Universitario tiene que asegurar, tiene que asegurar este encuentro deportivo con mayor cantidad de goles, indudablemente. Por lo menos en los 15 primeros minutos debiera de marcar el... Tercer tanto y con eso la tranquilidad para buscar un par de goles más. Esa es la aspiración. Cuanto más goles, mejor porque en esta etapa cuentan también los goles a favor y los goles en contra. Todo vale, todo vale. Así que... Tienen que jugar con alma, mente y corazón, como siempre lo han venido desarrollando. Mientras que Cauciño sí se juega todo por el todo, ya no tiene nada que especular. Estos 45 minutos seguro estoy que el director técnico ha visto la posición de los jugadores, las estrategias y también tendrá que trabajar con algunas variantes para afrontar este segundo tiempo. Así está, así está este encuentro deportivo. Mientras aprovechamos también para enviar saludos para los que nos escriben. Cristian Fernández, saludos para Cristian, muy bien, ya te enviamos Cristian. Rubén Ticona Guaygua también. Saludos especiales para René Juli Chapuri desde Madrid. Muy bien. René Juli, saludos. Cliver Oberto Apaza. Saludos desde San Pedro de Putinapunco. Muy bien, Nelson Apaza, claro que sí, un nuevo baluarte del deporte puneño. ¿eh? Saludos para San Pedro de Putinapunco. Ahí, alguna oportunidad tuvimos para visitar San Pedro de Putinapunco, Alto Tunquimayo, estuvimos también por eh, el río Tambopata, ¿no? El río Tambopata, incluso pasando al lado boliviano. Saludos para nuestros grandes amigos de San Pedro de Putina, punco, en la gran provincia de Sandia. Oswal Peralta, saludos desde San Miguel. Ahí está, saludos para Oswal Peralta, saludos para San Miguel. Abrazos, abrazos fraternos para ti, Oswal Peralta. Santiago Larico, saludos desde Capachica, Capachica, una hermosa zona turística. Así estamos, Moisés, ya nuevamente aguardando la salida de los jugadores para estos 45 minutos en la etapa complementaria. Bueno, y nos preguntamos qué puede suceder, qué puede pasar. Una que de repente por ahí se anime, cauciños y el universitario le dé la posibilidad, puede ser que se empate el, el, el partido, cosa que no lo queremos desde todo punto de vista. Y universitario tiene que asegurar el compromiso, se juega ya en la segunda parte y tiene que ir en busca del de tercer tanto, en el mejor de los casos, el cuarto tanto, que le va a dar ya la tranquilidad para sacar un resultado positivo, un triunfo esta tarde a la conclusión de los 90 minutos. Ahora, ambos directores técnicos están en sus respectivos camerinos dando las correcciones, las indicaciones técnicas ¿no? para el reinicio de la segunda etapa. Por su parte, el público a expectativo, a la expectativa, quiero decir, en la Tribuna Oriente como también en la Tribuna Occidente. Si usted se da cuenta, Henry, que conforme pasando las fechas, la cosa se va poniendo mucho más emocionante los partidos, ¿no? Y como bien las cosas las está haciendo universitario, el público comienza de a poco a asistir. Pese a que estamos a mitad de semana, es un día laborable, ha llegado público nomás y eh, está dando su aliento a universitario. Sí, efectivamente, ya con este resultado, el Deportivo Universitario, eh, con este resultado parcial de 2 a 1 a favor del Deportivo Universitario, ya estaríamos sumando los nueve puntos correspondientes en la tabla de ubicaciones. En el caso del de Fútbol Club Cauciños se estaría quedándose con un solo punto en la tabla de ubicaciones. También agradecemos a la barra principal del Deportivo Universitario que en esta oportunidad entre estudiantes y docentes se han dado cita a poder alentar. Al Deportivo Universitario, que en, este, que en esta ocasión está defendiendo los colores de nuestra Universidad Nacional del Altiplano y también los colores de la región de Puno. Señoras y señores, y amigos fanáticos del fútbol, vamos a ver ahora si es que los directores técnicos, en este caso el profesor José Ramírez Cuba, hablando de universitario, se anima a hacer algunos cambios. Podría ser, habría que ver la, la posibilidad. De repente reforzar la parte delantera, saca un medio para dar la oportunidad a eh, otro elemento en la parte ofensiva. Pero vamos a ver, y lo propio puede suceder en el equipo de la visita cuando en estos instantes está saltando ya al terreno de juego nuevamente universitario. Lo está haciendo eh, el jugador Quispe, está a pasa, está también eh, el jugador Condori. Eh, están saltando al terreno, ahora lo hace el equipo de la visita, Roger Vázquez también que viste la casaquilla número 6, la clásica número 6, eh, Roger Vázquez que hoy hemos visto en algunos momentos realizando muy buenas jugadas, es un hombre importante, ¿no es cierto, un buen aporte, lo hemos dicho de un principio, que vino a apoyar, a sumar al equipo del universitario. Muy bien, ya están saliendo las dos escuadras y vamos a ver, en cualquier momento se reinician las acciones y nos vamos ahí con la etapa complementaria. Indudablemente, Moisés. Vamos entonces a ya Llevarles hasta sus hogares nuevamente las imágenes de este tiempo complementario, los 45 minutos de esta etapa final, de este encuentro deportivo, aquí en el monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Prácticamente nos encontramos a orilla del legendario, majestuoso Lago Titicaca, Lago Sagrado de los Incas, aquí desde las cabinas del eh, Estadio Monumental de la UNA de Puno, para llevarle a cada uno de sus hogares esta hermosa transmisión. Ya están los 11. En el terreno de juego, integrantes del Club Deportivo Universitario, lo propio hacen también los integrantes del Fútbol Club Cauciños, que ya alista, atención, variantes, variantes, pone el director técnico del Fútbol Club de Cauciños, venido desde el distrito de San Miguel, para seguro, estoy meterle más pressing en la zona de ataque para evitar que salgan con las jugadas limpias. Los integrantes del Club Deportivo Universitario. Presión alta se ha visto en los primeros minutos de la etapa inicial. Seguro lo propio se va a graficar en el inicio de estos 45 minutos de la etapa complementaria. Se prepara dos cambios. Y sí, te voy a dejar con las indicaciones de esos eh, dos cambios en el equipo de la visita con eh, Henry. Sí, efectivamente, en el, en el Fútbol Club Cauciños eh, se vienen eh, dos cambios. Se trata del jugador Condori Ururino. Wilson Leonel con la camiseta número 5. Y también lo mismo el jugador Moisés Machaca. Regresa Machaca entonces para defender los colores de Fútbol Club Cauciños en estos 45 minutos. Y un tercer cambio, Henry. Un tercer cambio. Ingresa con la casaquilla número. 20, ¿eh? la casaquilla número 20, un hombre bastante rudo, seguro para pelear las pelotas, va como delantero, va como delantero el que ingresa con la casaquilla número 20, ingresa también con la casaquilla número 5 y con la casaquilla número 25. 3 Cambios, tres cambios desarrolla el Fútbol Club de Cauciños para iniciar los 45 minutos restantes de este encuentro deportivo que se juega aquí en el Monumental de la Una de Puno. Moisés va a iniciar entonces, va a volver a rodar el balón aquí en el gramado de juego del Monumental de la Una de Puno. Señoras y señores, amigos, el deporte acaba de iniciarse, minuto cero. Minuto cero de. El segundo periodo de juego, de ahí un ataque de el parte fin. de Universitario. Muy bien ahí el arquero ha caído bastante fuerte, prácticamente el jugador del Fútbol Club de Causinos ah, le ha levantado en peso y cae de muy mala manera a laín Macedo. Ingresan los asistentes. Del de Club Deportivo Universitario. Muy fuerte esa jugada. ¿eh? La peor parte se la llevó. Se la llevó Alain Macedo, que se retuerce de dolor. Está ingresando la asistencia médica para auxiliar a Alain Macedo. Como bueno, Macedo es un hombre bastante joven, sobre todo de un biotipo, de una contextura bastante fuerte, ¿no? Pero me parece que esta jugada que ha sido, el estirón, le ha pasado factura. Y ahí está, lo están apoyando con la asistencia médica a la IMAS. Ojalá que esa, ese golpe, la forma del juego del juego y de la reacción no sea demasiado extrema de consideración, correcto, de consideración. Muy bien, se recupera entonces de a poco, se repone, animado también por sus compañeros del equipo del Club Deportivo Universitario. Había, se había desplegado el jugador del FC Cauciño. Por el lado izquierdo, atacando en esta ocasión ahora de norte a sur, y sale con todo Alain Macedo, seguro, pero ahí en el aire, literalmente, no lo levantan en peso a Alain Macedo. Necesitamos la buena actuación que ha estado desarrollando hasta el momento Alain Macedo en este encuentro deportivo, seguro, bajo los tres maderos aquí en el Estadio Monumental de la Una de Puno. Muy bien, acciones momentáneamente detenidas, señoras y señores, amigos del Face, amigos de las redes sociales. Va ganando Universitario por 2 a 1. Estamos ya en la etapa complementaria en el segundo periodo de juego y el marcador favorece a Universitario. Dos para Universitario, uno para el FBC Cauciños de la Ciudad de los Vientos, Juliaca. Queremos agradecer a la zona Publicidad, la zona Publicidad, gigantografías, impresiones y llaveros, la zona Publicidad, Servicentro de la Una de Puno, combustibles a los mejores precios, Servicentro de la Una de Puno ahora con una infraestructura remodelada y moderna, Servicentro de la Una de Puno. Ahora sí, ya está recuperado Alain Macedo, va a continuar las acciones y el árbitro ha dado indicaciones para que. Se reanude el juego. Ahí está Universitario. El hombre que se va a encargar de sacar ese balón es eh, precisamente el jugador Flores. Ahí está Flores. Pitazo para reiniciar las acciones y Flores, balonazo hacia adelante hacia su compañero Ronald y pierde el balón. Muy bien la pierna del jugador de la visita. Triangulando ahora el equipo de Cauciños Fútbol Club recuperando Vázquez, el hombre que recupera el balón. Este para su compañero en ese sector está Roca también. Carrizales, el hombre que caía al césped. Y ahí, lateral, lateral para cauciños Fútbol Club. Esta tarde. Cumpliendo con ustedes, amigos, en esta importantísima transmisión donde viene ganando Universitario por 2 a 1. Nuevamente con el balón, Cauciños. Fuerte la jugada del de jugador Vázquez. Vázquez es el hombre que en oportunidades le pone la pierna bastante fuerte. Ahora tiro libre, Cabana. Cabana para su compañero, este para el sector izquierdo, donde se encuentra el jugador. El jugador me da la impresión que es Álvaro Compara. Muy bien. Lateral ahora a favor de Cauciños. Universitario recuperando ese balón por intermedio de Quispe. Seguimos con ustedes, amigos de las redes sociales. Hoy, desde el Monumental, el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en este encuentro va a salir jugando tiro libre Salamanca. Salamanca, Salamanca retrocediendo unos pasos para atrás, tomando velocidad ahora. Dispara ese balón hacia Roca. el jugador Roca. Carcales, carcales. Carrizales por ese sector, recepcionando ese balón muy bien, eludiendo la marcación, tratando de eludir. Finalmente pierde el balón. Ahí está ahora el jugador de Universitario, Ronald Condori, Ronald Condori con mucha tranquilidad para su Salamanca. compañero Salamanca. Salamanca para Vargas Vargas. Vargas. Vargas intentando pasar para Vázquez, pero pierde el balón. asca recupera finalmente, jugándose en el círculo central. Ahí está el equipo de la visita por ese sector izquierdo tratando de ingresar con la marcación de dos elementos de universitario. Luque, Luque. Luque con el balón cae por la jugada fuerte. Están dos elementos de universitario impidiendo, pero ahí está Luque nuevamente con el balón. Y ahí una jugada innecesaria, cuando de repente pudo patear. Finalmente intentó de taquito pasar a un sector sorprender, pero no había nada de sus compañeros. Y en una jugada pierde ese balón hacia tiro de esquina. Muy impreciso la defensa eh, del Deportivo Universitario. En este caso era muy impreciso el toque hacia el tiro de esquina, teniéndolo para sacar al campo contrario. Muy bien, se ejecuta ese tiro de esquina. Conciños, mucha atención, señoras y señores jugadores. Pónganle atención, machaca. ahí está Machaca. Machaca es un hombre con mucha experiencia, ha recorrido varios equipos del de fútbol de la región. Uno de sus últimos e equipos fue el año pasado jugando por el Alfonso Garte. Hoy defendiendo la casa aquí de Fútbol Club Cauciños, el conocido Moisés Machaca. Los grillos. Los grillos. También por los grillos? los grillos. Ah, qué bien. Ah, los grillos, correcto. Muy bien, perfecto. Ahí está la Macedo. Este para su compañero Ronald Condori. Ronald Condori, Ronald Condori hacia. Adelante. Va al ataque universitario. Roca. Roca por ese sector, por el lado derecho. Cazaquilla número 11, Roca, intentando el apoyo de su compañero Carrizales. Carrizales. Finalmente, una falta. Ahí era Roca, el hombre que intentaba escaparse por ese sector derecho. Vamos con los saludos, los primeros saludos en estos primeros 40 y, oh, perdón, en estos segundos 45 minutos de este segundo periodo de juego. Sí, efectivamente, un saludo para nuestros amigos Tricúspide Ganadería, Joel Álvarez, a Richard Curo Calcín, Hugo Cornejo Machaca, Centenario Santander, Víctor Pari Umpiri, a Yesenia Apaza, Raúl Loza Bonifaz, Yuliño Ronaldesa. Vamos, universitario. Ahí, posición adelantada, en evidente posición adelantada, el jugador de cauciño Fútbol Club, y ahora... Sale de fondo, sale jugando universitario. Está el jugador Carrizales, está también Flores en ese sector. Lo acompaña también a la Inmacedo. Vamos muchachos, vamos adelante. Podemos andar a aumentar el marcador aún. Todavía falta muchos minutos de este segundo periodo de juego. Alex. Muy bien, da las indicaciones Ramírez Cubas al profesor Pedro Guayanca para que pueda ya. Estar alistando la primera variante en el equipo del Club Deportivo Universitario. Los que han ingresado en el fútbol, Club Causino, Moisés, Henry, muy movedizos, inquietos, ¿ah? tienen buena gambeta y está un poco complicando la defensa del Club Deportivo Universitario. Vamos entonces. A ver, mientras en estos precisos instantes se cobra una falta a favor del Fútbol Club Cauciños si y juegan rápidamente. Ellos son los que están poniendo el ritmo al partido porque son los que están indudablemente mucho más, eh, digamos, eh, desesperados para poder encontrar el marcador. Tiene que ser de manera muy rápida, lo más simple, lo más simple se tiene que desarrollar. Vol si es posible, botar la pelota, si es que no se tiene opción de pase porque se están complicando en hacer una de más. Vamos a ver, hay que ponerle pausa, a veces hay algunas imprecisiones, está el Club Deportivo Universitario en este momento, se levanta la pelota Roger Vázquez de manera innecesaria y genera un poco de incomodidad. Entre dos defensas. Vamos a ver, Roca está atención. Va Roca, emprende la velocidad. Y finalmente saque, saque lateral a favor del Club Deportivo Universitario. Lo han movido a Roca. ¿eh? Muy veloz, pero también el defensa tiene pues estatura y tiene también pues a plomo. Fuerza para despejar ese balón, Moisés. Ahora se escapaba Roca por ese stop cuando como punta de lanza. Se ha ido hacia el lado derecho. Eh, como atacante, el jugador Roca. Y lo hizo muy bien, ¿ah? ¿eh? Y lo hizo muy bien, pero le salieron con todo, con mucha fuerza para detener esa escapada del jugador Roca. Sale con todo ahora el equipo de Cauciños. Balón hacia adelante. Bajes con el balón en el círculo central. Este para su Salamanca. compañero Salamanca. Salamanca para el jugador Flores. Flores eludiendo la marcación. Nuevamente Vargas. para Bajes. Bajes hacia adelante, buscando Vargas. la presencia de Vargas. Vargas en este sector izquierdo, eludiendo la marcación de Fútbol Cauciños. Ahí está ahora para el jugador Quispe. Quispe. Recuperando ahora el balón cauciños Moisés, Moisés Machaca. Vamos Moisés Machaca hacia adelante, para el otro Luque. sector donde se encuentra su compañero Luque. Le sale a la marca Universitario, finalmente lateral. Lateral ahora que corresponde a Universitario. Cauxiños. Vamos, en todo caso, nos rectificamos, es eh, para Causillos, es el lateral que corresponde para Causillos. Sí, efectivamente, el, el autor del tanto, recordar al autor del tanto del 2 a 1, al jugador Luis Alonso Oroca, con la camiseta número 11 del Deportivo Universitario. Muy bien, siguen sí, las sesiones momentáneamente detenidas, señoras y señores amigos del FEI, somos Universidad, hoy desde el Monumental Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, partido que lo viene ganando Universitario. Sí, efectivamente, muy buena participación. Lateral para Universitario Roca. es el hombre que se encarga de ejecutar ese lateral. Nuevamente, lateral. Traspasa Carrizales. la línea de marcatoria, ahora es Carrizales. Carrizales buscando la presencia Flores. de Flores. Este para su compañero Recupera mogollón. mogollón, recuperando un Mogollón. Ahora retrocediendo hacia Ronald territorio Condori. de Universitario Ronald Condori. Salamanca, Salamanca. casaquía número 2, Salamanca. Quispe, Quispe, Quispe con Quispe. el balón para su compañero Apasa. Apasa. A pasa para Vázquez. Recupera el recuperando ahí el balón Cauciños, el círculo central. Moisés. Sigue con el balón Moisés Machaca. Hasta el momento ninguna tarjeta amarilla. Ni mucho menos una expulsión. Ahí está al ras del suelo. Deteniendo ese balón Carrizales. Y muy bien a través de esa jugadita de una carretilla. Percy. Percy. Flores para su compañero Luque. Recuperando ahora balón Roca. Este para el sector izquierdo donde está pasa, pasa. el jugador pasa, escapándose pero le salen con una jugada fuerte deteniendo esa escapada del de jugador de Universitario. Oportuna. La presencia de un jugador universitario, pero finalmente lo frenaron con todo. Abel. Muy bien, lateral a favor del Club Deportivo Universitario se va acentuando de mejor manera en estos minutos. Vamos a ver, tiene que llegar el tercer gol. Se lo merece Universitario. Tiene que determinar prácticamente la última jugada, el último toque es lo que le está faltando al Club Deportivo Universitario. Está enredando, ensuciando, literalmente hablando, el balón. Los integrantes del Fútbol Club De Caucinos. Vamos a ver. Atención, ahí está Roca con la casaquilla número 11. La casaquilla número 24. Dos, tres, lo marcan. Recupera el balón. El integrante del Club Deportivo Cauciños. Ahí está Salamanca. Atención, Salamanca. Visualiza el panorama. Le caen 3, 4. No logra, no logra desprenderse del balón. Nos referimos a eso, Moisés Henry. Uno, dos, suficiente para poder desprenderse del balón porque te caen 3 y 4. Están haciendo una marcación. Bastante milimétrica los integrantes del Fútbol Club de Cauciños, porque son los minutos en los que están jugándose prácticamente las últimas opciones. Vamos a ver, el juego se ve trabado a la mitad de campo. Correcto, señoras y señores, amigos de las redes sociales, se alistan dos cambios: dos cambios en universitario, Casaquía número 8 y el 18. El profesor eh, director técnico Ramírez Cuba, José Ramírez Cuba. Ha indicado, son tres. Vamos con la casaquilla número 8, 18 y 16. Se anima finalmente por los tres cambios. Vamos a registrar en nuestras planillas. Mientras tanto, sigue atacando Universitario por este sector. Sigue recuperando ahora el balón Cauciños. Cauciños Fútbol Club, equipo de la visita que viene cayendo, viene perdiendo por dos a 1 ante Universitario. Estamos ya en el segundo periodo de juego. Ahí está el jugador Salamanca. Salamanca para Roger Vázquez. Este para. Su compañero Salamanca. Vargas. Salamanca para Vargas. Recupera el balón nuevamente Cauciños. A la marca Vázquez. Valeriano John también estaba ahí en esa jugada. Finalmente, amigos de las redes sociales, acciones detenidas. Hay una falta. Falta que se comete a favor de Universitario. Muy bien, se va a desarrollar entonces las variantes. Vamos a ver, Henry, quiénes ingresan y quiénes salen del terreno de juego. Uno de ellos es Roca. Roca sale autor de dos tantos en este encuentro deportivo. Lo han golpeado también. Y el público asistente lo ovaciona. Ingresa Pacheres con la casaquilla número 18. Con la casaquilla número 8. Ingresa también el número 18. Y... También, atención, también ingresa el número 6. Vamos a ver entonces tres cambios, tres variantes en el Club Deportivo Universitario. Muy bien, señoras y señores. Pachéres entra otro buen elemento en la parte delantera de Universitario. Vamos a ver qué es lo que puede hacer pacheco junto con sus compañeros para darle mayor efectividad o ir aumentando el marcador, porque la ventaja que tenemos de un gol casi no es nada y está jugándose también su partidito FBC Cauciños esta tarde en busca de empatar el marcador. Estamos en el tiempo, en el segundo periodo de juego, dos para Universitario, el Deportivo Universitario, uno para el equipo de la visita y con el balón el jugador de Caucinos Fútbol Club. Recuperando Vázquez, Vázquez con el balón jugando con mucha tranquilidad. Este hacia adelante, donde se encuentra ubicado su compañero Flores. Flores, Flores en ese sector, Carrizales. retrocediendo para Carrizales. Carrizales para Flores. Flores nuevamente con ese balón con mucha tranquilidad. Ahora para Vázquez. Vázquez de Taquito para Pacherres. Pacherres triangulando para Vázquez. Lo hace para este Salamanca. sector donde está Salamanca, capitán del equipo. Para Vázquez, Vázquez, Vázquez para el jugador Alejo. Ahí Alejo pierde ese balón, señoras y señores, amigos. Recuperando Cauciños, tratando de armar sus líneas para irse al ataque en busca del segundo tanto. Nuevamente, Universitario, ahí la presencia del de jugador Carrizales. Carrizales, que pierde el balón bajo la marcación de dos defensores. Nuevamente con el balón el equipo de Fútbol Club Cauciños. Lo hace caer al jugador y ahora recupera ese balón. Tiro libre a favor, entonces, correcto. tiro libre a favor del fútbol club de Cauciños. Moisés, tenemos la oportunidad, el toque final es lo que está faltando para que se arme una mejor jugada y una mejor posibilidad de gol a favor del club deportivo universitario. Tiro libre para el fútbol club de Cauciños. Ahí no vale parpadear, marcación personal en zona, por favor, porque hay peligro. Atención... Y no conecta por poquito. Y Alain Macedo seguro en el en la guard, guard, guardametas del de Club Deportivo Universitario. Muy bien, señoras y señores. Alain Macedo para su Salamanca. compañero Salamanca, capitán del equipo. Salamanca para Flores, Reinaga, Reinaga para Vázquez. Vázquez para el jugador Salamanca. Disputando ese balón Salamanca. Para ahora, para el jugador Vázquez. Pierde el balón. Intentando recuperar bajes a la marca. Sigue Cauciño con ese balón. No baja la guardia. Intenta Cauciños armar sus líneas. Vuelve, vuelve nuevamente al ataque. Compara. Universitario con el balón lateral. Se pierde. Pasa la línea de marcatoria. Y ahora lateral para el equipo de Cauciño. Casaquía número 17. Hablamos de Valeriano John. Muy bien hacia el otro sector hacia el otro lado con la tribuna oriente jumbicus el jugador ahora para la presencia como punta de lanza del jugador luque nuevamente con el balón el equipo de la visita ahí está jumbicus mogollón también en compañía apoyando a su compañero ahora ese balón va hacia universitario el jugador Apasa. pasa pasa con mucha tranquilidad pero intentó escaparse intentó escaparse pero le salieron a la marca y desviaron ese balón al lateral lateral que corresponde Carrizales. a Universitario recuperando rápidamente ahí está Carrizales Carrizales intentando llegar al área de peligro tiro de, tiro de esquina señores y señores a favor de Universitario vamos con Alex tiro gracias a la zona publicidad gigantografías impresiones y llaveros la zona publicidad pollería de la una de Puno los mejores pollos sabrosos ricos y con papas crocantes pollería de la una de Puno, Servicentro de la UNA de Puno Combustibles. A los precios más económicos, Servicentro de la UNA, Puno. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, nos acercamos al minuto 20. Minuto 20 de este segundo periodo de juego y con mucha seguridad. Ahí Edwin... John Cela. John Cela. John John nuevamente este para su compañero que está en ese sector. Va atacando ahora a Luque. Que pertenece a las filas de FBC Cauciños. FBC Cauciños. que hoy, por intermedio de Moisés Machaca. Nuevamente las acciones detenidas, señoras y señores. Amigos de las redes sociales. Abelito, vamos ahora con los amigos que nos dan su apoyo incondicionalmente. Agradecemos a Panificadora de la UNA de Puno, Panificadora de la UNA, los mejores panes, las mejores tortas, Panificadora de la UNA de Puno y no se olvide, en el mes de diciembre, mes navideño, las mejores, las mejores panetones, gracias a Panificadora de la UNA de Puno. Muy bien, ahí está Ronald Vázquez con el balón, pierde innecesariamente ese balón Ronald Vázquez Roger, Roger. o Roger Vázquez, correcto, Roger Vázquez. Se viene otra variante, atención, nos sale... En la casaquilla número 14 ingresa con la casaquilla número 20. Sí, efectivamente sale Carrizales y entra Cotrado. Muy bien, cambios para poder oxigenar y también para que ingresen piernas frescas para poder aumentar el marcador. 2 a 1 no es, no es del todo un marcador. Digamos, si bien es positivo, pero se necesita un resultado más abultado porque son estos los. Partidos en la que se tiene que marcar la diferencia. Vamos a ver, Fútbol Club Cauciños ha, ha, ha prácticamente salido al terreno de juego para que pueda por lo menos encontrar el descuento. Con todo, con todo ha salido el Fútbol Club de Cauciños de San Miguel, pero ahí tiene la férrea defensa de los integrantes del Club Deportivo Universitario. Se están enredando un poco, eso puede finalmente traer algunos inconvenientes. Vamos entonces a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Muy bien. Muy seguro Alain Macedo para darle tranquilidad al equipo del de Deportivo Universitario. Ahí la redondita en manos de Alain Macedo. Mientras tanto hay un hombre caído, hay un hombre caído en el terreno de juego y pertenece al FBC Cauciños. Inmediatamente entra la asistencia médica, el señor árbitro ha dado la orden. La orden precisamente de prestarle el auxilio médico al jugador de Cauciños. Vamos tomando tiempo y aprovechamos el momento, señoras y señores, para enviar los saludos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Sí, efectivamente, un saludo para Raúl Loza Bonifaz, saludo desde el Cusco, Quillabamba, para todos ustedes. Juliño Ronaldesa, August Salcedo, un saludo también para Dulanto, saludo para James Rosell Jr. Walter Ordoño Marca, James Rosell Jr. y Johan Suma TLPV. Activamente, un saludo a nuestros amigos de las redes sociales, quienes nos vienen siguiendo este encuentro deportivo de muy de cerca. Ya el marcador 2 a 1 a favor del Deportivo Universitario. Bien, vamos tomando el tiempo del tiempo. Controlando el tiempo para el adicional al final de los 90 minutos correspondientes. Mientras tanto, ahí está el ataque Machaca. de Cauciño por intermedio de Moisés Machaca. Moisés Machaca disputando ese balón con la defensa de Universitario, recuperando, saliendo con todo. La defensa. Pacheres. Ahí está un Universitario por intermedio de Pachares. Pacherres para su compañero Contrado Contrado, Contrado. Contrado escapándose solito. Vamos a ver qué es lo que hace Pacherres, Pase para este sector, para el lado derecho, señor Pacherres. No se Contrado, enrede. Contrado. para enrede Contrado. Era finalmente Cotrado, pudo pasar para este sector, pero prefirió avanzar solamente, de una forma egoísta, cuando le pusieron ahí la pierna bien fuerte y lo hace caer, y ahí determinando finalmente que no concluyera esa jugada el jugador de universitario de deportes en nuestra casa superior de estudios. Pero muy bien la jugada, era un poquito más antes pasar a este sector. Soltarla ese balón, como le dice Abel. Así es, vamos a ver. Hay una oportunidad de gol, tiro libre, bastante lejos, promedio de unos 40 metros aproximadamente. Vamos a ver si es un centro o es un tiro directo al arco. Ronald Condori, vamos a ver si apreste un tiro directo. Muy alto. Y bastante alto, bastante alto. Pero en fin. Vale la ocasión porque ya varios minutos se está controlando el juego el Fútbol Club de Cauciños, ensuciando un poco ahí el balón en el medio sector. Se reinicia, se reinicia el encuentro deportivo. Fútbol Club de Cauciños 1, Deportivo Universitario de la Una de Puno 2. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, amigos de Somos Una, estamos llegando, arribando ya a los 30, 30 minutos del segundo periodo de juego y el marcador nos indica: 2 para el Deportivo Universitario. Que juega hoy ante Cauciño Fútbol Club, que va perdiendo por 2 a 1. Ahí está Faustinho, Cauciño Fútbol Club con el balón, recuperando en esa jugada. Vamos ahora a la presencia de Vázquez, Royal Vázquez. Le salen a la marca con todo a Royer Vázquez. Sabe que es un hombre Bogollón. bastante peligroso. Mogollón era el hombre que se encargaba de decir Hasta acá no más Vázquez, no avanzas más. Mientras tanto, sigue ahí adelante por ese sector Luque. Luque Luque para su Percy. compañero Percy, lo propio también ahí está, el hombre que tiene mucha experiencia, Moisés Machaca. Roger Vázquez, muy colaborativo en ese juego, ¿eh? desde la mitad de juego tuvo que retornar para eh, contener ese ataque del Fútbol Club de Cauciños. Muy bien, caen también en la desesperación, ¿no, Moisés, los del Fútbol Club de Cauciños? ¿Cuántos, cuántos cambios han, recibido, han, han realizado ambas escuadras? Creo que han cumplido ya sus cuatro cambios cada uno. Más cambios ya no se van a dar, pero vamos a ver, hay que contabilizar esos cambios. Se han tonificado, se han oxigenado prácticamente ambas escuadras, pero la ventaja lo va llevando hasta el momento del resultado el Deportivo Universitario. Está ahí Macedo con el balón hacia adelante, disparando con mucha fuerza hacia adelante, buscando la posibilidad de Pacherres, de sus atacantes como Salamanca, puedan proyectarse. Ahí está el jugador de Universitario perdiendo el balón, recuperando Cauciño Fútbol Club. Efectivamente, los jugadores del Deportivo Universitario se les ve muy imprecisos, eh, quieren llevar el balón hasta el área contraria, pero lamentablemente no están dando pases muy, muy debidos, se están equivocando. Se trata del jugador Edwin Alejo y también de la misma manera el jugador eh, que ha adentrado último, eh, Junior Cotrao, el menor del Deportivo Universitario. Bien, continuamos con ustedes, señoras y señores, cuando hay un ataque por el sector izquierdo de cauciño Fútbol, Fútbol Club de la Ciudad de los Vientos, Juliaca. Se alista entonces ahora Manu Llama con la casaquilla número 13 para poder ingresar, mientras que en el encuentro hay un tiro de esquina a favor del Fútbol Club de cauciños atentos, atentos, en la defensa puede, puede ser una oportunidad de gol para el Fútbol Club de cauciños Se hace ese tiro muy parecido a un tiro de esquina y ahí el balón casi, señoras sí, y señores, un autogol. Se iba a producir exceso de confianza de Chalaquita. Quiso evitar, quiso retroceder ahí el jugador de Universitario, le salió fallida la jugada, no atinó a hacer nada a la In Macedo y pudo estar ahí un autogol. Mientras tanto, tira de esquina a favor de Cauciños. A la disputa de ese balón. Están tres jugadores. Luque, Luque. Luque es el hombre de Cauciños que va a hacer el saque lateral. Este para su compañero. Moisés Machaca. Moisés Machaca que pierde el balón y saque de fondo para Universitario. Muy bien, el equipo de Universitario se ha echado mucho para atrás, ¿no? Está jugando atrás muy retrasado, tiene que salir, eso es lo que pide Ramírez Cubas. Sí, está retrocediendo mucho sus líneas, su Universitario. Tiene que irse con todo al ataque, aprovechar. Le quedan pocos minutos, hemos ya transpuesto los 30 minutos. Sí, este efectivamente, un cambio para el Deportivo Universitario. Sale el jugador Roger Vázquez, más, como, con, más conocido como el Rey Arturo. Y en su lugar entra el jugador Apasa Yucra Romario con la camiseta número 13. ¿Qué es lo que está haciendo el profesor José Ramírez Cuba, no? Dándole la oportunidad a otro elemento para que juegue en esa posición y uh, retirando, sacándolo de la cancha al juego Roger Baje, porque sabe que el próxima, la próxima fecha tiene un compromiso fuerte, durísimo, en condición de visitante. En todo caso, conservando prácticamente a un elemento importantísimo en el medio campo como es Roger Baje, que hasta el momento está haciendo muy bien las cosas. Mientras tanto, seguían las acciones aquí en el escenario. En el monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, Abel. Posición adelantada de los integrantes de Cauciños. Oportunidad para sacudirse un poco de la presión del de equipo visitante. Juega rápidamente los integrantes del Club Deportivo Universitario para adelante a, al círculo central. Y no hay nadie quien contenga. Prácticamente el balón va de un lado hacia el otro lado, de norte a sur, sin mucha. Expectativas y mucho buen tratamiento del balón. Vamos a ver qué es lo que cobra. Muy sí, bien. No falta. falta a favor del Fútbol Club de Cauciños. Señoras y señores, empezamos a jugar los últimos 15 minutos. Más el adicional. Hemos arribado a los 30 minutos oficiales de este segundo periodo de juego. Y el marcador 2 para Universitario. Y la movible hasta estos momentos. Universitario, Deportivo Universitario, no aumenta el marcador y tampoco intenta, intentando emparejar. Este resultado, el equipo de la Visita a Fútbol Club. Hay un tiro libre, se apresta a lanzarlo, lo hace y desviado, totalmente desviado hacia el sector derecho que está eh, Alain Macedo. Se va a jugar nuevamente Alain Macedo sacando ese balón hacia adelante, buscando la presencia del de jugador Contrado. Cotrado, me da la impresión. Que juega por ese sector como punta el jugador Cotrado. Nuevamente Universitario, recuperando Contrado, ese balón. Contrado. Contrado. Contrado, nuevamente Contrado. Este Pachele. para su compañero Pacheres. Pacheres disparando ese balón, tratando de sorprender, pero demasiado alto. Era muy buena, la, por lo menos, la intención del jugador Pecheres, tratando de sorprender de larga distancia. Veces... Hace minutos que no había Moisés terminado. El ataque, buena oportunidad de Pacherre, es un poco alta, pero vamos, la idea es de que se termine el juego. Hay un remate, ha estado retrasando mucho las líneas el Deportivo Universitario. Hay que despejar, vamos a ver oportunidad. Romani, y mirada. en fin, en fin, contiene el guardameta del Fútbol Club de Cauciño. Tiene que salir, tiene que salir al ataque el Club Deportivo Universitario. No tiene por qué eh, desaprovechar estas oportunidades y, sobre todo, bajar la guardia. Hay que salir. Con la pelota bien tratada, hay que soltar, suficiente. Hay que soltar ese balón, muy bien, buena jugada. Vamos a ver oportunidad de gol para el Club Deportivo Universitario. Moisés. Bien, ahí en ataque, Alejo es el jugador que se encarga por este sector por izquierda. Este para su compañero Salamanca. Salamanca Cazaquilla número 2, que hace de capitán. Salamanca perdiendo el gol finalmente. Hasta ahí queda el ataque. Hasta ahí nomás llega el ataque de Universitario. Póngale más ánimo, póngale mucho más entusiasmo. Tratemos. De buscar al jugador mejor ubicado para aprovechar la oportunidad y anotar el tercer tanto. Sí, universitario. Balón que está en territorio de universitario. Ahí está el jugador Flores. 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 Este para su Contrado. compañero Cotrado. Cotrado como carrilero. Tratando de salir le salen a la marca, le recuperan, le quitan limpiamente Mogollón. el balón. Mogollón. Mogollón este para su compañero... Me da la impresión que es eh, precisamente el jugador... Oh, Copara, Álvaro Copara. Universitario nuevamente con el balón. Pacheres. Pacheres. Flores. Para Flores, eludiendo la marcación muy bien. Con el segundo ya no pudo Pacheres y cae al suelo. Lo hizo muy bien en una primera instante. Eludió muy bien la marcación de su oponente. Pero finalmente cayó en una segunda jugada. Vamos a ver... Eh. Tiene que soltar la pelota si es que no quieren que les caigan, porque también la desesperación está en el Fútbol Club Cauciños y ellos están saliendo a remeter con todo. Hay que ponerle un poco más de inteligencia, dice Ramírez Cubas, y se está desarrollando entonces este encuentro deportivo, ya casi en los minutos finales, Henry Moisés, vamos a ver, ojalá que llegue para los intereses del Club Deportivo Universitario un gol más que sería... Interesante y favorable. No solo interesante, nos daría la tranquilidad, ¿no? De ya ir ganando en la parte final del compromiso abultadamente por un marcador bastante amplio. Este 2 a 1 aún todavía no nos da la seguridad. Es más, teniendo en cuenta que aún faltan algunos pocos minutos para la finalización, culminación de este compromiso. Mientras tanto sigue sí, universitario, hay una falta. Muy bien, se ha guardado las tarjetas amarillas el árbitro. ¿eh? No está viendo jugadas ya muy duras que necesitan de alguna manera una tarjeta amarilla para evitar el juego fuerte pero bueno oportunidad tiro li libre a favor del Club Deportivo es Universitario el con la casa aquí en número dos estamos Salamanca. hablando de Salamanca a ver Salamanca retrocediendo unos pasos hacia atrás vamos a ver disparando tratando de disparar ese balón buscando al jugador mejor ubicado ahí está Salamanca disparando ese balón finalmente la defensa de cabecita desvía hacia el otro sector las imágenes llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Ya con este resultado parcial a favor del Deportivo Universitario estaríamos sumando nueve puntos en la tabla de posiciones y el fútbol... Club Cauciño se estaría quedando con un punto a favor de su equipo. Y hasta el momento nos ubica en una posición bastante expectante. ¿eh? Eso hay que tenerlo en consideración y en cuenta, señoras y señores, en esta versión última de la Copa eh, Perú de la forma como se está eh, jugando. Con este trufo, eh, Universitario sigue avanzando enormemente y a la espera de la siguiente fecha que vamos a jugar en condición de visita ante el equipo del Deportivo Maldonado. Así es, estaremos ahí en la calurosa. Ciudad de Puerto Maldonado. Bueno, hay una agresión ahí entre dos jugadores. Indudablemente, vamos a ver. Se juega de manera rápida, se ganan y aprovechan el pánico, por no decir, pero buena defensa por parte del Club Deportivo Universitario. Vamos a ver, prende el acelerador. Atención, 4 contra 2. Nadie llega a apoyarlo. Retiene la pelota. Vamos a ver, se suma uno. A ver si ahí hay oportunidad. En fin, solo numéricamente son superados, pero sigue teniendo el balón y finalmente lo pierde. Era Romario con Flores, Flores con Romario, pero pierden el balón, recuperando, de, eh, recuperando el balón Cauciño, pero de mala manera lo pierde. Ahora nuevamente para Universitario. Ahí está Universitario. Señores, vamos hacia adelante, empujemos hacia adelante, vámonos, sumémonos todos al ataque. Hagámonos todos al ataque, pero sin descuidar la defensa. Porque un contragolpe, un ataque, nos encuentra totalmente solos. Ahí podría llegar el gol de Valeriano, el emparejamiento. Anotado. Mientras tanto, Alain Macedo con ese balón, señoras sí, y señores. Ahí está el hombre de experiencia en el pórtico, Alain Macedo, con mucha tranquilidad. Llegamos gracias a la zona Publicidad, gigantografías, impresiones y llaveros de la más alta calidad. La zona Publicidad. Servicentro de la una de Puno, combustibles a los mejores precios. Servicentro de la una de Puno, se equivocan. Y bueno, felizmente para los yo intereses no entiendo, del club, a yo favor. no entiendo qué quiso hacer Flores ahí en esa jugada. Feinaca, feinaca. Los feinaca, feinaca, feinaca. lujos no era, se hacen en feinaca, esa zona feinaca, del campo, ¿no? Yo no entiendo qué cosa quiso hacer con esa jugada. Ya la iba a complicar. Eh, una esa la complica y olvídese. Vamos, universitario, póngale la pausa, póngale Ronald la Condorín. tranquilidad, Ronald Condor. Y con la experiencia que usted tiene, saque ese balón hacia adelante, buscando ahora la presencia de su compañero Vargas, Vargas. recuperando la tenencia del balón, cauciño Fútbol Club, ahora para el sector izquierdo. Salamanca. Salamanca con ese balón. Muy bien de Guachita, dos, Luque. Achille. Muy bien de Pecheres, pierde el balón. Mogollón. Mogollón. Valeriano sigue con ese balón, Cauciño Fútbol Club, intentando ingresar por este sector, por el lado izquierdo, sin mayores consecuencias. Agradecemos a Panificadora de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, mejores panes, galletas y las mejores tortas en Panificadoras de la Una de Puno. Muy bien, señoras sí, y señores, vamos a sumar ahora el tiempo. Atención con el tiempo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos sobre los 38 minutos, 38 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador inamovible. Loque, loque. Dos para Deportivo Universitario, uno para Cauciño Fútbol Club. Ahora se va con todo, Cauciños. Tratando de armar sus líneas, buscando Bogolón, los espacios. Bogollón disparando fuertemente hacia el pórtico que defiende a la Inmacedo. Demasiado alto y ese balón se pierde por el, tra... por el horizontal. Ahora con el balón nuevamente a la Isma Cedo, ubicando, posesionando ese balón. Se da la señal del señor árbitro para que saque, saque de fondo. Minutos complicados para el Club Deportivo Universitario que ha retrocedido las líneas. Prácticamente juegan arriba 3 contra 1, 4 contra 2. En números son superados, mira, 4 contra 3. Vamos a ver qué es lo que desarrollan ahí lo más complicado, pasar a tres hombres. No, ahí tiene que, indudablemente, vamos a ver qué cosa es lo que cobra el es árbitro. Una, es una falta, era pasa. Era pasa el hombre que intentaba en forma solitaria por este sector ingresar, pero le salieron a la marca y le pusieron el pie bastante fuerte evitando ese ingreso. Quería escaparse A Pasa. De, de los registros de universitario, cuando hay también una falta, Casaquía número 27, A pasa. Vamos muchachos, vamos hacia adelante, vamos en busca del tercer tanto. Un saludo a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. René Humberto Machaca -Zuca. Saludos para Abel Cahuña Merma, Richard Curo Calcín, Walter Apaza, Johan Sandoval, Eder Jason Mamani, Remy Vargas Maraza, Ronald Cabana Taipe. También un saludo a Ronald Coyanque, Orlando Tito y Marusbet Lope Ancori. Ahora Pecheres, Pecheres en ese tiro libre. Hay una barrera de dos hombres. Va a tomar distancia. Pecheres, dispara ese balón buscando la mejor ubicación de su compañero. Cuando hay una cabecita de la defensa, evitando esa caída. Ahora nuevamente el balón para Universitarios. Muy cerca al círculo central. Hay una falta. Falta que corresponde a Caucinho Fútbol Club. Señoras y señores amigos de las redes sociales, somos universidad, instantes finales. Esto ya se va a acabar, quedan pocos minutos para la conclusión del partido, cuando se propone ahora atacar nuevamente, armar sus líneas el equipo de la visita. Ahí está el jugador, me da la impresión que es eh, Quispe Edu, de los registros de Caucinho Fútbol Club. Muy bien, posición adelantada. Posición adelantada. Ha caído en la trampa del offside el jugador de Fútbol Club de Cauciños. El árbitro le llama la atención al guardameta del Club Deportivo Universitario, Alain Mendoza, que también sabe hacer su trabajo, ¿no? En estos minutos complicados, lo que se necesita es ponerle pausa al encuentro deportivo. Muy bien, vamos señores, vamos jóvenes, vamos muchachos, adelante, Universitario. Ahí está Alaí Macedo. Sacando directo ese Ese balón hacia territorio de Cauciños. Respondiendo muy bien la defensa de Cabecita. Cauciños pierde el balón. Recuperando ahora Salamanca. Salamanca. Con mucha tranquilidad, buscando la mejor ubicación. Tratando de eludir a su marcador. Lo hace Salamanca. Ahora sí, para su compañero. Está Universitario en esa disputa de Álvaro ese balón, Kupara. Álvaro Álvaro con Luque Álvaro Copara, Álvaro correcto ahora la presencia de el jugador Moisés Machaca por ese sector este para su compañero demasiado fuerte ese balón demasiado fuerza, intentó llegar pero se va perdiendo al saque de fondo, saque de meta para Universitario momentos complicados para el Club Deportivo Universitario, desconcierto, no hay una opción de pase, está muy retrasado las líneas y los delanteros prácticamente muy poco pueden hacer para poder descargar el esférico. Vamos a ver minutos finales. Ahí está el balón surca por los aires aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Y finalmente es lateral a favor del Deportivo Universitario. Y lateral, producto de una jugada bastante fuerte, fue con pierna en alto el jugador de Universitario y que propició ese lateral a favor de Cauciños. ¿Cuánto tiempo llevamos jugado ya? Estamos llegando casi ya, señoras sí, y señores amigos de las redes sociales, sobre los 40 minutos. Quedan pocos minutos, mientras tanto, sigue ganando Universitario por 2 a 1 a Caucinos Fútbol Club aquí en el escenario, en el estadio. De la Universidad Nacional del Altiplano. Aprovechamos para los saludos de los amigos que nos están acompañando esta tarde. Sí, efectivamente, un saludo a nuestros amigos seguidores de las redes sociales de nuestro fanpage de la Universidad Nacional del Altiplano. Un saludo cordial para Marusbet Lope Ancori desde el distrito de Orurillo Melgara aviri. Darío Ma Michael Casa. Saludos para Iván Aribilca Chino. Uh, saludos también para Kawana, C. Williams, Mamani y Yucra. Juve Paxi y Mijael Flores. De esta manera ya vamos llegando a la parte final de este encuentro entre el Deportivo Universitario y el Fútbol Club Cauciños de San Miguel de Juliaca. Amigos, se va a cumplir el tiempo reglamentario. Estamos arribando ya a los 45 minutos. Mientras tanto, hay un ataque de Cauciños. Llega esta ahí, la pierna bien en alto de Universitario, evitando. Percy prácticamente Flores. era Percy Flores, el hombre que le puso la pausa, le puso la pierna fuerte ahí, evitando que el delantero de Caucinos ingrese con mucha velocidad para crear peligro. Si sí, efectivamente se ve la mucha confianza de los jugadores del Deportivo Universitario. Todavía se puede aumentar un gol más o tal vez dos, pero lamentablemente los jugadores están confiando en este tiempo complementario. Sobre todo con mucha seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí está Universitario nuevamente proponiendo fútbol al a ataque. Pasa. A pasa, era el hombre que se batía con todo le salen a la marca y de paso también le dan su chiquita. Aprovechando ahí le dan su chiquita y el árbitro no dice nada. El señor árbitro del encuentro no deja, no dice nada y deja jugar las acciones. Mogollón. Mientras tanto va saliendo Mogollón también está en ese sector. Ahí está Luque, Luque. saliendo Luque, Álvaro Luque copara. para su compañero Álvaro poco copara. Nuevamente para Luque. Luque eludiendo la marcación. Ahí le Salamanca. sale con Salamanca con mucha fuerza, recuperando el balón. Salamanca para Alejo, Alejo para Salamanca. Salamanca ahora buscando la presencia de Apaz en la parte delantera. Pierna en alto, muy fuerte. Y esto se percata el señor árbitro, indicando falta por esa pierna en alto. Muy bien, da cuatro minutos más, cuatro minutos más para que concluya este encuentro deportivo. Se va con todo el Fútbol Club de Cauciños. Ahí está enorme Flores. Reina, a... Ahí está Reynaga, entonces, vamos a ver, en fin, pero el despeje a ninguna parte. Sin destino ese balón, minutos complicados para el Club Deportivo Universitario que tiene que desarrollar ese cierre. Ahí está un buen despeje, vamos a ver. Cuidado y felizmente. Señoras, sí, señores, un ataque bastante peligroso, un tanto desordenado, pero está llegando. Está llegando en algunos momentos, sobre todo en estos instantes, el Deportivo Fútbol Club Cauciño con mucha peligrosidad en busca precisamente de eh, emparejar el marcador que sería ya totalmente perjudicial para los intereses deportivos, futbolísticos del Deportivo Universitario, cuando ya el público de a poquitos, de a poquito comienza a abandonar la tribuna, entendiendo que el partido está expirando prácticamente, llegando ya a su parte final. Sí, efectivamente con este resultado el Deportivo Universitario lleva una clara ventaja en la tabla de posiciones. Con este resultado, nueve puntos a favor del Deportivo Universitario. Este resultado siempre defendiendo los colores de nuestra universidad y también de nuestra región de Puno. Muy bien, hay un ataque ahora del equipo de cauciños Sale con todo la defensa y pierna muy fuerte, bien elevadito la defensa de Universitario. Círculo central ahora para Cauciños. Ahí está el Juan Luque. Este para su compañero Moisés Machaca. Moisés Machaca que está jugando en ese sector izquierdo, tratando de luir la marcación. Ahora para eh, Mogollón. Mogollón para su compañero. Intentando disparar, pero hasta ahí nomás. Ahora recuperando el balón universitario. Ahora a pasa. Este para su compañero Alejo. Tratando de imprimir velocidad Alejo. Eludir la marcación, vamos a lejos. Ahora ubíquese este para su compañero. A pasa, pasa, puede disparar, señora, se demoró demasiado. A pasa, se demoró demasiado y dio la oportunidad para que el arquero, el jugador John Sea, se haga del balón. Nuevamente el balón en posición del de equipo de la visita. Saliendo hacia adelante, buscando la posibilidad de un ataque en ese sector. Ahí está Universitario cuando sale finalmente y tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece a, Uni, a Deportivo sí. Cauciños de la Ciudad de los Vientos Juliaca. Muy bien, se va con todo cauciños para encontrar la paridad en este encuentro deportivo. Sin embargo, todos los jugadores en cancha propia para defender este tiro de esquina a favor de la visita. Atentos, atentos. Vamos a ver qué resulta de este tiro de esquina. Defensa con todo, se bate universitario. Finalmente ese balón traspone la línea de marcatoria del horizontal y se pierde. Hay una falta. ¿Qué es lo que está diciendo Talay Macedo? Va a volverse a repetir ese tiro de esquina. El árbitro de línea uh, dijo saque de fondo, pero el árbitro central. Eh, Discaminó tiro de esquina a favor de Cauciños. Atentos señores, jugadores, póngale atención a esa jugada que es bastante peligrosa. Eh, tiempo Demasiado. cumplido, tiempo cumplido. El tiempo cumplido, el tiempo adicional se ha cumplido. Sí. Muy bien, parece que se va a desarrollar la última jugada del encuentro deportivo. Estos últimos minutos muy complicados para el Club Deportivo Universitario. Tiene que sacar largo, ahí están dos hasta tres jugadores del Deportivo Universitario. Saca la largo a la I. Macedo, dice la hinchada. Se puede venir la última jugada y el tercer gol. Vamos, Alain Macedo saca la larga. Ahí están tres últimos instantes de este encuentro deportivo, Moisés Henry. Póngale fuerza, póngale potencia en ese disparo a Alain Macedo hacia adelante. Vamos a ver quién recepciona ese balón. Posición de universitario. Ahí se escapa Alejo, con Alejo. todo Alejo, el jugador Alejo. Le salen a la marca. Alejo buscando a su compañero mejor posicionado. Cuando termina. Pitazo, señoras y señores, ha concluido este compromiso y prácticamente en honor a la verdad, Universitario termina este compromiso pidiendo tiempo. Indudablemente, pidiendo tiempo. indudable, Moisés, eh, los últimos minutos se ha desordenado un poco las líneas, muy retrasado, pero ya tenía que cuidar también el marcador a favor. Goles son amores dos goles a favor del Club Deportivo Universitario y prácticamente uno para el Fútbol Club De Cauciños. Muy bien, vamos ahora con los comentarios. Mientras tanto, nuestro compañero de trabajo Abel se va para algunas entrevistas, para conversar con los jugadores, para conversar con los jugadores, recibir sus impresiones sobre este triunfo, aunque le costó, ah, ¿eh? eso hay que reconocer. Terminó pidiendo tiempo universitario, vino con, no se guardó nada este Cauciños, vino a proponer fútbol, intentó. En algunas jugadas emparejar el marcador, ¿por qué no? Inclusive traspasar ese marcador, pero no lo logró finalmente. Pero hay que reconocer que se posesionó del terreno Cauciños y lo hizo muy bien. Hay que reconocer en esta tarde. Finalmente sí. el resultado 2 a 1 para Universitario. Sí, efectivamente, agradecemos a la afición eh, del departamento de Puno que se han dado cita a poder alentar al Deportivo Universitario. Ya con este resultado, el Deportivo Universitario suma sus nueve puntos en la tabla de ubicaciones. Y ent entre tanto, se, se puede ubicar entre los 10 mejores en la etapa nacional. Agradecemos a nuestros amigos seguidores de las redes oye, sociales, oye, oye, quienes desde un inicio han estado siguiendo muy de cerca este encuentro deportivo. Ambos equipos representando a nuestra región de Puno. Bien, vamos a ver si ya tenemos a Abelito. Abel ya está en línea en la parte baja. Estela para recibir las impresiones de los jugadores. Muy bien, los queridos amigos, usted, estamos también, ya bien, a también. ras de juego, a ras del gramado, aquí en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Muy bien, vamos a estar acá con uno de los grandes valores para la página de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Un juego que finalmente en el segundo tiempo se quiso complicar, pero siempre ahí poniendo alma, mente y corazón han sacado un buen resultado. Sí, eh, creo que. Los que estamos en la banca, bueno, en mi caso ha sido entrar segundo tiempo. Eh, es importante estar bien preparados, ¿no? Somos un plantel de 25 jugadores y todos tenemos que sumar cuando les toque, ¿no? Muy bien, dos goles importantes. Por momentos ha venido el equipo de Cauciños a ensuciar el juego. El juego ahí a ras de campo, pero han sabido sobreponerse. Claro, como sabemos, esto es fútbol, ¿no? En todo lado, en todo sitio, en cualquier parte del mundo se va a dar esto y estamos preparados, creo, para. A, Pasar esta situación, este tipo de enfrentamientos con cada equipo que nos toque. ¿no? Ahora, prepararse para viajar a, a Puerto Maldonado para afrontar este quinto encuentro deportivo en esta etapa nacional. Claro, este el tiempo que nos quede vamos a estar nosotros dispuestos, predispuestos al entrenamiento para poder este enfrentarnos y estar preparados de la mejor manera para llegar el día, creo que nos toca el sábado, si no me equivoco. Gracias. Eh, estar dispuestos ¿no? para que el profe decida en el terreno del campo. Muy bien, finalmente, ¿qué es la linchada maravillosa que ha venido el día de hoy? Eh, no, agradecerles, ¿no? Se, se ha notado el apoyo de todas las personas que han venido, de los estudiantes que han, se han sumado y se siente, ¿no? Adentro de la cancha se siente lo que el hincha sufre y también alienta, ¿no? Muy bien, fuerza, adelante. Gracias, hasta luego. Muy bien, muy bien, amigos, eso es lo que finalmente ha ocurrido en este encuentro deportivo. Vamos entonces ahora. A rodarle también algunas palabras al capitán, al líder de este equipo universitario. Juan, emocionado de las hinchadas hasta el gramado de juego, poco más te metes a la cancha para defender. Sí, la verdad que ha sido un partido intenso, como todo lo que se vive en la Copa Perú, la verdad que cada partido nos hace palpitar, nos hace vibrar aquí con la alegría de todo el público que el día de hoy agradecemos a nuestros señores docentes, al plan administrativa, a nuestros estudiantes que se han volcado acá a las tribunas del Monumental de la Una para apreciar este partido, ya que bueno, nos pone un poco más tranquilos para afrontar el próximo partido en Puerto Maldonado. Indudablemente ha venido el Fútbol Club de Caucinos a poner toda la carne a la parrilla. Hoy se jugó todo por el todo. Por momentos el Club Deportivo Universitario tuvo que bajar las líneas, pero se logró sacar un buen resultado, que eso es lo importante. Los puntos son válidos y en casa se ha hecho respetar. Sí, la verdad que sí, un partido bastante intenso, por minutos lo sufrimos bastante, allá lo que estuvimos ahí en la tribuna lo sufrimos bastante, pero sin embargo, esos dos goles creo que capitularon ya la, lo que va a ser la próxima clasificación del Club Deportivo Universitario, mientras seguimos esperando a alguno de nuestros jugadores baluartes también del Club Insignia de la Una Puno. Así es, agradecer a todo el público maravilloso que se ha dado cita hoy aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Y también, también agradecer a todas las autoridades que hacen posible que el día de hoy los estudiantes también puedan participar y con las entradas módicas. A toda la hinchada, la barra que ha sufrido también y ha cantado a voz en cuello cada gol, Juan. Por momentos ah, vino la, la zozobra, el miedo, el temor, estuvo presente ahí, pero supieron sobre salir de ello y lograr, y lograr también este ansiado resultado. Con esto sumamos nueve puntos y nos vamos tranquilos también a ganar, a sacar un resultado positivo, porque se va a ir a ganar a Puerto Maldonado y ojalá sea así. Sí, yo espero también que a todos los residentes que eh, eh, radican en, la, en el departamento de Madre de Dios, eh, básicamente en Puerto Maldonado, se constituya. No sabemos, el día de hoy nos indican que posiblemente el partido se juegue entre sábado y domingo, el día de hoy ya debe definirlo el Instituto Peruano del Deporte, sin embargo queremos agradecer también a todos los que se han dado cita al gramado, aquí al coloso de nuestro monumental estadio de la Universidad Nacional de Latiplano, esperando y augurando pues, que estos triunfos continúen por el beneficio de nuestro fútbol puneño, Abelito. Así es, indudablemente estamos alegres, la alegría también la compartimos con cada uno de los amigos que han estado siguiendo esta transmisión. Un agradecimiento y felicitaciones a todo el equipo de el área de comunicación e imagen institucional de nuestra universidad, que hemos cantado a voz en cuello los dos goles de Roca. Ah, de Roca pasó un momento de ser líder a villano y de villano a ser héroe y dos hermosos goles y con esto se convierte en el máximo goleador del cuadro estudiantil. La verdad que sí, yo creo que ya debe estar dentro de los ranqueados goleadores, ¿no? De lo que viene a ser la Copa Perú, etapa nacional. También queremos agradecer un fuerte, eh, efusivo abrazo al doctor Paulino Machacari, a nuestra máxima autoridad universitaria, que también viene acompañando partido tras partido al Club Cuadro Estudiantil. Así es, nos vamos a Puerto Maldonado. A... A desarrollar, a apoyar, ¿no es cierto? Al Club Deportivo. Y también, también, ojo, vamos a cerrar nuestra participación en la Etapa Nacional aquí en el monumental, aguardando a los jugadores al equipo de Creditcom San Cristóbal. Aquí tenemos que hacer respetar también la casa. Salamanca también está uno de los grandes valores y el líder del equipo. Salamanca, ¿qué decirle a la hinchada que ya se va retirando de a poco, pero que ha, ha sufrido por momentos también, pero han logrado sacar adelante este score? Sí, sí, es muy... Siempre el fútbol es así, te da alegría, te da momentos de nerviosismo también. Este, solamente agradecerles, hoy día me ha gustado el, el apoyo incondicional de la población. Esperemos que de aquí en adelante se sigan sumando las personas. Eh, para nosotros siempre es importante ese aliento, ese ánimo que nos dan y, y nos hacen dar ganas de seguir corriendo pues, después de los 90 minutos. Así es, el oxígeno para los jugadores es el aliento de toda la hinchada, los estudiantes, los docentes, los administrativos que se han dado cita aquí en el Monumental. Ahora prepararse para el viaje larguísimo y trasladarse hasta Puerto Maldonado. Sí, sí, sí. Ya mi persona conoce esa cancha, conoce ese lugar de más de ocho años que he viajado a jugar a Puerto Maldonado. El profesor también conoce y, y yo espero que, y yo sé que va, va, a plantear un buen, un, va a plantear un buen equipo para poder ir a afrontar ahí el calor. Indudablemente se va con la mentalidad de traer los tres puntos. Sí, sí, siempre. La mentalidad de nosotros es quedar arriba en la tabla para poder más adelante de repente elegir si jugamos de local o de visita. Eso va a ser importante y nosotros vamos con esa mentalidad. Le decía a uno de tus colegas también que nosotros no vamos a pasar por encima de estos partidos, siempre con cabeza fría, pero con el corazón caliente para ir a afrontar lo que se venga. Así es, indudablemente este partido se ha complicado en algunos momentos también por lo que significa este encuentro deportivo, ¿no? Significa que el cauciño se juega prácticamente el último boleto, pero han logrado sobreponerse a estos momentos adversos y han, le han regalado prácticamente tres puntos más y esta alegría a toda la hinchada. Sí, sí, esto es fútbol, esto es fútbol. Era ellos a nosotros y, y nosotros nadie nadie se puede jugar con nuestras aspiraciones. Nosotros pasamos, ellos se quedan, lastimosamente, así es el fútbol. Y, y para adelante, no, seguir motivando a mis compañeros, seguir diciéndoles que, que todavía el camino es largo, no nos queremos quedar acá y para eso tenemos que seguir trabajando. Si finalmente cerramos nuestra participación en esta etapa nacional, eh, aguardando al equipo de Credico San Cristóbal de Moquegua. Sí, sí, nosotros tenemos una, una revancha, el equipo recién se acomodaba, pero, pero acá en casa la historia tiene que ser diferente, nos tenemos que hacer respetar, tenemos que correr todo el partido y, y tenemos que darle y cerrar esta primera fase con una alegría para todo el público. Muy bien, qué decirle a toda la gente, a las autoridades, a los docentes, a toda la comunidad universitaria, en realidad a toda la región que ha venido el día de hoy y se ha presentado un marco muy especial. Sí, empezando desde de este, el señor rector que, que siempre viene a apoyarnos hasta hasta el último espectador. Este agradecido siempre con ellos. Hoy día se ha visto un marco muy bonito y esperemos que para la siguiente también sea, sea de igual manera. Muy bien, Salamanca, muchos éxitos. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está Salamanca, el, el que lidera el capitán del cuadro estudiantil, de Juan, indudablemente. Todos los partidos se sale a ganar, a ganar. Sí, la verdad, yo invito también a la población de Puno que tenemos ya un último partido de local de lo que respecta a esta rueda esta rueda de, de, de juegos que hemos tenido, son seis partidos intensos el primero, bueno, no nos fue bastante bien, como lo acaba de comentar el amigo Salamanca en, bueno, en, recién el equipo se acomodaba venía de, de una pretemporada bastante cortita con los nuevos baluartes que se incorporaron al Club Deportivo Universitario sin embargo, creo que tenemos que seguir peleando los seis puntos, Abel, no podemos detenernos tenemos que lograr escalar, escalar para que eso también sea beneficioso, ¿no? Y podamos escoger también al rival, como lo decía, escoger la cancha y ver también con qué rival vamos a afrontar los siguientes partidos. Así es, indudablemente cada partido tiene su matiz, cada partido tiene su particularidad, no todos los partidos, no todos los equipos responden o atacan de igual manera, pero hoy también, como siempre uno, además de disfrutar el encuentro deportivo, disfrutamos el temperamento, la conducta, la, el verbo florido que tiene. Es cuba. es todo un show también ahí detrás de eh, el gramado de juego, ¿no? Sí, la verdad que es un espectáculo el director técnico del Deportivo Universitario que lo vive al 100% y es así como tienen que vivirse este tipo de partidos, a ver, porque te cuento, cada gol suma, cada gol es importante y el día de hoy Cauciños vino a dejarlo todo en la cancha, nada que reclamarle sí, sí, sí. al equipo de San Miguel, la verdad que bueno, venía también un poco eh, con las pilas un poco bajas con este último resultado obtenido en, la, en el Estado Guillermo Rosa Medina, pero bueno, esto es fútbol como decía y nosotros tenemos que seguir adelante. Así es, toda la felicitación a los integrantes también del Fútbol Club de Cauciños del Distrito de San Miguel. Dicho sea de paso, un saludo muy especial para todos los sanmiguelinos. Pero así es el fútbol: se gana y se pierde. Y lo más importante, se regala un espectáculo sano a toda la población y a la hinchada que se ha dado cita. Muy bien, Juan, nosotros nos vamos preparando. Alistamos las maletas ya para trasladarnos hasta Puerto Maldonado para seguir acompañando al club de toda la región de Puno. Y un trabajo impecable de todos los compañeros. Allá en la planta alta, en la transmisión. Queremos saludar a todos nuestros amigos que han hecho posible: a Henry Montalvo, a Moisés Bustincio, a Moisés Saavedra, a Naira Guerrero, que ha estado en la dirección de cámaras, a nuestro compañero José Antonio Ardiles, a Karen, a Maida López, a todo el equipo de comunicaciones que el día de hoy pues se ha batido. Como siempre, creo que vamos consolidando un bonito equipo también. Parte de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Un saludo muy especial también para nuestra compañera de labores, Mari Carmen Arenas, y para todos, para todos los que son parte de la Universidad Nacional del Altiplano. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad, Abelito. Así es, muy bien, queridos amigos Juan, con todas las cámaras del equipo de producción, queremos agradecerlos infinitamente. Nos reencontramos en el próximo encuentro deportivo. Gracias a cada uno de ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes.